Oh, welcome everyone. Bienvenidos, amigos. I'm so honored to be here with all of you. Tan honrada de estar aquí con ustedes. Thank you so much for coming Gracias and joining us here in the jungle. Y estar aquí con nosotros en la selva. Yeah, and I had the honor to start with a couple of songs. Vamos a empezar con un par de canciones. And the first song is a new song that I received last Sunday. Esta es una nueva canción que acabo de recibir el domingo pasado. And it's called Glorious Grace. Se llama La Gloria, La Gracia de la Gloria. And Alex is going to translate the first verse and the chorus to Spanish. En español. Relax, enjoy the show. Relájense. Let your being flow. Déjense llevar. Don't try to control. No traten de controlar. The illusion of your role. La ilusión de su rol. Stay with me now. Quédense conmigo ahora. To you, my love, I bow. Para darles mi amor que tanto amo. Your heart I embrace. Su corazón que abrazo tu corazón. In God's glorious grace. En la gloria de Dios. Thank you. Gracias. Relax, enjoy the show. Let your being flow. Don't try to control the illusion of your role. Stay with me now. To you, my love, I bow. Your heart I embrace. God's glorious grace. If a shadow creeps in, choose not to let it win. You're an angel of light. You light up the night. Stay with me now. To you, my love, I bow. Your heart I embrace. God's glorious grace. Walk with me to the end. Jump and trust we will land on a solid ground. With no earthly sound, stay with me now. To you, my love,
bow your heart I embrace in God's glorious grace home at last with no past a brand new start with a beautiful heart stay with me now to you my love I bow your heart I embrace in God's glorious grace in God's glorious grace in God's glorious grace in God's glorious grace God's grace. Thank you. Thank you so much. And I'm going to sing one more song. It is called otra canción. Eternal. Se llama Eterno. And Alex yo voy a will translate traducir the beginning. Desde el principio. Okay, I'll just read it, right? Lo voy a leer. I am limitless, forever changeless. Soy ilimitado e inmutable. I bask in the light that I am, shining bright. Resplandezco en la luz que soy. Eternal soul never born. Un espíritu eterno nunca nació. An innocent child. Un niño inocente. The Holy Son. El Hijo Santo. I am divine. Soy divino. Love. Amado. A pure presence. Y presencia pura. I am bright and whole. Soy luz y brillante. The one creation. La creación única. Okay, thank you. I am limitless, forever changeless. I bask in the light that I am, shining bright, eternal soul. Never born, an innocent child, the Holy Son. I am divine, love, a pure presence. I am bright and whole. The one creation, eternal.
also never born, an infinite child, the Holy Son. I am eternal silence, I'm everywhere, I am heavenly and holy, the one self, eternal soul, never born. An innocent child, the Holy Son. I am divine love, a pure presence. I am bright and whole, the one creation. Eternal soul, never born, an infinite child, the Holy Son, the Holy Son of God, eternal love, never born. And never dies, forever one, eternal soul, never born, an innocent child, the Holy Son. I am divine love, a pure presence. I am bright and whole, the one creation. I am eternal. Soy eterno. Welcome everyone. Bienvenidos todos. Thank you for gracias por coming to share this beautiful experience. Para compartir el espíritu amoroso. Thank you to Alex for inviting me. Gracias a Alex por. It's a very dear, deep connection. Hay una conexión muy profunda y querida. Yeah. Gracias, David. And what a beautiful setting and jungle that we have to share this presence. Para compartir con ustedes. Yeah. Well, pues, I want this weekend to be quiero que este fin de semana, above all else, más que nada, extremely practical for you. Muy práctico para ustedes. For me, spirituality para mí, must la espiritualidad it must debe practicarse. Be something that you can fully give your heart to. Debe ser algo que debes dar tu pleno corazón. Yeah. So, to me, living the Spirit para mí, vivir el Espíritu is beyond theology. Es más allá de las teologías. It's beyond philosophy. Es más allá de la filosofía. It is a presence beyond concepts. Es una presencia más allá de los conceptos. It's really that joy that's es in your heart. Es ese gozo de tu corazón. And it wants to pour through you. Y el que te usa a través de.
consistently every day. Constantemente todos los días. Beyond joyful events. Más allá de que los dichosos eventos. Or joyful circumstances. O dichosas circunstancias. It's something that es algo que is involuntary. Es involuntario. It's just who we are. Es solo quien realmente eres. And it comes from having a trust. Y viene de una confianza. In that which is within us. Que está dentro de ti. Beyond all the seeming externals of the world. Más allá de cualquier externo en el mundo. This world is a projection. Este mundo es una proyección. That was made to blind you from the truth. Que fue hecha para cegarte de la verdad. Much like the movie The Matrix. Poco como la película del Matrix. Images were made to las keep you from knowing who you are. Para que no sepas quién eres. If your mind is distracted with the images. Si tu ser está distraído con las imágenes. Trying to judge the images. Tratando de juzgar las imágenes. Or interpret the images. O interpretar las imágenes. Or fix the images. O corregir las imágenes. Or in some way trying to control the images. O de alguna manera controlar las imágenes. You cannot feel consistent joy. No podrás sentir la dicha constante. So, A Course in Miracles. Así que un curso de milagros. Is just one pathway. Es solo un camino. Among many. De muchos. To reach the one. Para alcanzar al uno. It's a very direct pathway. Un camino bastante directo. It does not take a lot of time to practice. No toma mucho tiempo practicarlo. It just takes the desire in your heart. Solo el deseo de tu corazón. And this is the way with all pathways to God. Y este es igual que cualquier otro camino hacia Dios. If you have desire in your heart, si tienes el deseo de tu corazón, to know God, de conocer a Dios, or unconditional love, o amor incondicional, everything in the world of time and space, cada cosa en el mundo del tiempo y el espacio, will become symbols, se convertirán en símbolos, to help you, para ayudarte, change your a cambiar tu percepción. Change the way that you look at the world. La manera en que ves al mundo. And you will soon discover. Y pronto sabrás. That you have no enemies. Que no tienes enemigos. That there is no evil. Que no hay maldad. That error has been corrected. Que el error ha sido corregido. And that the present moment holds everything that you want. Y que el momento presente tiene todo lo que necesitas. To be asleep and dreaming this world. Estar dormido en un sueño en este mundo. Is simply to believe in duality. Es simplemente creer en la dualidad. And multiplicity. Y en la multiplicidad. But God is one. Pero Dios es uno. And the creations of God are one. Y las creaciones de Dios son una con and él. It's all one spirit. Y solo es un espíritu. That is the love. Que es amor. And this world of dreams. Y este mundo de sueños. Is an outpicturing. Está proyectando. A projection. Una proyección. Of the wish. For there to be more than love. Del deseo de que exista algo más allá que el amor. But there is nothing more than love. Pero no hay nada más que el amor. Love is perfect in its creation. Amor es perfecto en su creación.
It remains perfect eternally. Y permanece perfecto eternamente. And you don't really have to do something to be who you are. Y ni siquiera tienes que hacer nada para ser quien ya eres. And yet the course is very practical. Y aún así, el curso es muy práctico. It's like Jesus telling you. Es como si Jesús te dijera. As long as you believe that you're a body. Mientras que creas que eres un cuerpo. As long as you believe in time and space. Mientras que creas en el tiempo y el espacio. It's okay. Está bien. I can work with that. Podemos trabajar con eso. It's not truth. No es verdad. It's not reality. No es la realidad. It's not love. No es amor. But pero I can work with the symbols. Puedo trabajar con los símbolos. Of whatever you believe in. De lo que sea que creas. And I can gently take you. Y puedo gentilmente llevarte. Step by step. Paso a paso. To a leaping off point in your mind. A un punto. A un salto. En tu mente. Where you can remember. En donde puedes recordar. What you forgot. Lo que has olvidado. So this world is like amnesia. Así que este mundo es una amnesia. Remembering something that isn't really there. Recordando algo que no está aquí. Never has been there. Nunca ha estado aquí. In the workbook, Jesus uses the word hallucination. En el libro de ejercicios. Yeah. Jesús nos dice que esto es una alucinación. Yeah. It's a psychological term. Es un término psicológico. And so he's saying, don't take hallucinations to be the truth. No tomes las alucinaciones como la verdad. He's saying, I will work with your hallucinations. Dice, yo voy a trabajar con tus alucinaciones. Because now all you believe in is symbols. Porque en todo lo que crees son símbolos. And the point of forgiveness. Y el punto del perdón. Is to remember that you are dreaming. Es recordar que estás dormido. And to have a very peaceful, happy dream. Y tener un sueño en paz y feliz. That will take you further inward toward the truth. Que te llevará más allá, hacia adentro en la verdad. So, oftentimes we use the word love. Así que muy frecuentemente usamos la palabra amor. But in this dream world, love can have many different meanings. Pero en este mundo del sueño, pues amor puede tener muchos significados. Sometimes the love seems more like attachment. A veces el amor puede ser más como un apego. Or even addiction. O una adicción. Or preference. O una preferencia. But none of these Pero experiences nada de estas experiencias is divine love. Son amor divino. Because love by its very essence es pura esencia. Is the same. Son lo mismo. It's constant. So es constante. And it's eternal. Y es eterno. And nothing of time and space. Y nada en el tiempo y el espacio. Meets that criteria. Se une con ese criterio. And so everything that is perceived así que cualquier cosa que sea percibida a través de through consciousness, la conciencia through the five senses, a través de los sentidos is a defense against love. Es una defensa ante el amor. It's a veil. Es un velo drawn over your mind puesto en tu mente to hide the truth. Para esconder la verdad. To keep you from knowing who you are. Para esconder quién realmente eres. And when you follow
y cuando sigues las leyes de este mundo, you do feel lack. Sientes que algo te falta. And you experience loss. Y experimentas pérdida. And guilt. Y experimentas culpa. And fear. Y miedo. Even though these are very unnatural experiences. Aunque estas experiencias sean muy antinatura. Because they don't come from our source. Porque no provienen de nuestra fuente. They are generated by falsity. Son generadas por la falsedad. Jesus calls this falsity the ego. Jesús le llama a esta falsedad el ego. But this is not the same ego that Freud talked about. Pero este no es el mismo ego freudiano. Which was helping you survive. Que te había ayudado a sobrevivir. Jesus is not interested in survival. A Jesús no le interesa la supervivencia. He's interested in truth. Le interesa la verdad. He wants you to release the beliefs. Quiere que te deshagas de esas creencias. In birth and death. De nacimiento y muerte. In time and space. De tiempo y espacio. In the temporary. En lo temporal. And wake up to the eternal nature of divine life. Y despiertes a la naturaleza de la vida, de la luz divina. When the Course in Miracles first came into my experience, cuando el curso de milagros primero llegó a mi experiencia, in 1986, when I first opened the book, cuando abrí el libro, I just felt like a tsunami of love going over. Sentí un tsunami de amor. And I thought, oh my gosh, what is this? Y dije, ¿qué es esto? This is beyond anything I've ever experienced. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Esto es más allá de cualquier cosa que pude haber yo experimentado. What will this mean for me? ¿Qué significa esto para mí? Because I had this feeling that my life as I knew it. Porque yo tenía esta creencia de que mi vida como yo la vivía no sería la misma. That I could feel I would go off in a whole new direction. Sentía que me iba a ir en otra dirección completamente distinta. Before this experience of opening the book, de abrir el libro, I thought I had a career. Pensé que tenía una carrera. Goals for the future. Metas en el futuro. A plan for my life in this world. Un plan de vida en este mundo. Expectations. Expectativas. I thought I had something to look forward to. Yo pensé que había algo más allá, ¿no?, en el futuro, a lo que aspirar. But I had a feeling. Pero tenía un presentimiento that things were going to change in a major way. Las cosas iban a cambiar de una manera enorme. That I would never look at the world the same way. Nunca miraría al mundo de la misma manera. Like I was being pulled que me by a very strong force. Jalaría una fuerza muy poderosa. That was taking my mind. Que llevaría mi mente. Higher and higher. Arriba, más alto y más alto. Without my control. Sin necesidad de mi control. Without my sin needs and wants. Mis necesidades y deseos. I was just being lifted. Solo fui llevado. Like they say in Star Trek, beam me up. Como en el Star Trek. I was in the beam. Láser. Láser teletransportador. Feeling like I had no choice in the matter. No tuve otra opción. Yeah. Uh-huh. And it was like I could finally experience. Fue como si finalmente hubiera experimentado. Jesus a for Jesús the first time. Por la primera vez. Not a historical man. No el hombre histórico. Not a religious figure. La figura religiosa.
not someone from time and space. Nadie de este tiempo y este espacio. And I lost my breath. Y perdí el aliento. I had difficulty breathing. No podía respirar. But I was able to manage. Pero fui capaz de manejarlo. To speak four words. Para hablarle. And the four words were a question. Dice cuatro palabras que fueron una pregunta. I went, who? ¿Quién? Wrote. Escribió. This. Este. Book. Libro. Why did I ask that question? ¿Por qué pregunté eso? Because of the feeling in my heart. Sentimiento, por el sentir de mi corazón. That the author was not in time and space. Que el autor no estaba en tiempo y el espacio. Because I had 10 years of university. Tenía 10 años de universidad. I had read many, many books. Había leído bastantes libros. And every time I would read a book, y cada vez que leía un libro, I could discern what the author's presumptions and beliefs were. Podía discernir entre qué era lo que el autor creía y que valoraba. I would read a science book. Por ejemplo, un libro de ciencia. And right away I would go, oh. Y luego decía, ah. Newtonian. Newtonian. Believes in external world. Yes. Cree en el mundo exterior. Very empirical. Muy empíricamente. And I'd close the book and solo lo cerraba. Go to a religious book. Vamos a un libro de religiones. Oh, lots of do's and don'ts. A ver, hay que hacer esto y esto no. Heaven and hell. A ver, el infierno y el cielo. Good behaviors, bad behaviors. Pórtate bien, pórtate mal. Be good. Sé bueno. And I'd say, oh, very religious. Muy religioso, sí, muy religioso. But not with the course. Pero no con el curso. Yeah, the course. Curso. I had no idea. No tenía idea. What that presence was. De qué era esa presencia. That was behind those words. Estaba más allá de esas palabras. I just thought, this is not even human. Pensé, esto ni siquiera es humano. This is from I don't know where. Esto es de yo no sé dónde. But this is not from a human being. Pero no es de un humano. So I was kind of struck. Así que me abstraje. To read a book that was not from a human being. A leer un libro que no era de un ser humano. And before that point, I had a stack of books by my bed. Antes de ese punto tenía un altero de libros ahí al lado de mí. I had a long reading list. Uh-huh. Una lista para leer. But from the moment I read that book, pero en cuanto agarré el libro, I put the books away. I put all the books away. Tiré todos los libros. I even put comic books away. Hasta me deshice de mis cómics. I was not so interested in watching the news on the internet or tampoco television. Las noticias en el internet. I suddenly felt like de repente sentí que truth was speaking to me. La verdad estaba hablando. And I really didn't have interest in anything else. Y no estaba interesado en nada más. I didn't have a curiosity for anything in the books. Por nada en los libros. I had a curiosity tenía una for truth. Curiosidad por la verdad. And for love. Y por el amor. And so that began así comenzó an inner journey. Un viaje interior. Where Jesus was my guide. Donde Jesús fue mi guía. And he said, you have to trust me for everything. Me debes de confiar todo. Your university degree will be useless now.
tu título universitario ya no te va a servir para nada. Most of everything you've learned in this world, casi todo lo que hayas aprendido del mundo no te va a servir para nada. From a child through graduate school, desde niño hasta el graduado, not important. Nada es importante. Just some symbols that I can use along the way. Solo algunos símbolos que podemos usar a través del. It will all get used. Sí, solamente usarlos. For you to let it go. Para que puedas dejar ir. You won't use it to keep it. No vas a usarlo. You will let me use it to release it from your mind. Sí, no los vas a usar para mantenerlos. Vas a dejarme a mí usarlos para liberarlos de tu mente. Yeah. And so Jesus worked with me for 5 years. Así que Jesús trabajó conmigo por 5 años. Basically saying we need to practice, diciendo, practice every day. Practicar en todo. Practice not knowing anything of this world. Vamos a practicar no saber nada de este mundo. Practice trusting my guidance. Vamos a practicar en practice following my guidance. La confianza y en seguir mi guía. With everything. Con lo que sea. Without exception. Con todo sin excepción. Whatever you think you know about finances. Cualquier cosa que crean que sabes de finanzas. Based on your past learning. Todos tus entrenamientos pasados. Economics classes. Todas tus clases de economía. Supply and demand. Todo tu demanda y oferta y demanda. Yeah. Some of us were in that part of the university, not music. We took economics. He said, no, nada, nada. You have to let all of this go. Tienes que vas a dejar todo ir, todo, absolutamente todo. Whatever you think you know from your past. Cualquier cosa que creas que sabes acerca de tu pasado. Will block you from knowing the truth. Te va a bloquear de saber la verdad. I said, was there any point to education? Y le dije, ¿entonces hay algún punto en la educación? My mother's a teacher. Mi mamá es una maestra. I have had many good teachers. Tengo muy buenos maestros. In school, en la escuela, university. En la universidad. I love them dearly. He said, now we will begin to unlearn everything. Ahora vamos a empezar a deshacer todo eso. Now we will wipe the slate clean in your mind. Vamos a limpiar tu mente. Whatever you learned, cualquier cosa que hayas aprendido, was being used by the ego, usada por el ego, to convince you para of a false identity. De una identidad falsa. A self-concept. Un autoconcepto falso. A concept that God did not create. Un concepto de que Dios no creó. It's an image. Es una imagen. You've been building an image. Has construido una imagen. And so, time went by. El tiempo pasó. I would get instructions from Jesus. Empecé a recibir instrucciones de Jesús. And he would say, y me decía, delete your resume. Borra tu currículum. And I would say, what? What do you mean? Dije, ¿qué significa? I've just spent my whole life building my resume. Toda mi vida haciendo un currículum. I can throw the paper copies away. Puedo tirar las copias. But you don't. I didn't have a computer then. I had a word processor back then. No tenía una computadora, tenía un procesador de palabras. Delete it out of the memory of the word processor. Dice, lo borraré del procesador de palabras. I will guide you in all things. Yo te voy a guiar en todo. You will not use your past learning. No vas a usar ningún aprendizaje anterior, pasado. In this dream world. De este mundo del sueño. And I had questions. I said, yeah, that seems a little extreme. Y tenía preguntas. Le dije, esto es un poco extremo.
What are you going to use in place of my past learning? Para reemplazar mi aprendizaje pasado. He said guidance. Dice guía. I can guide you. Puedo guiarte. But you must do exactly as I say. Lo que yo diga. My guidance is suggestions. Como una guía sugerida. I honor your mind. Voy a honrar tu mente. You can choose to listen and follow me. Puedes elegir entre escuchar y seguirme. Or not. O no. I leave it up to you. Y te lo dejo a ti. You are not forced to do anything. No estás forzado a nada. But because I am a guide, pero porque soy un guía, who has transcended time and space, que ha trascendido el tiempo y el espacio, who is happy, que está feliz, if you want to be happy, si quieres ser feliz, you would do well to follow my guidance, harías bien en seguir mi guía, with everything, con todo. Because, porque, to the extent that you try to control your own life, mientras sigas tratando de controlar tu propia vida, or control o controlar aspects algunos aspectos de tu mente, in this world, en este mundo, you will be limited, serás limitado, to your past learning, limitado a tus enseñanzas pasadas. If you want to know yourself as the Christ, la verdad de ti, de tu ser como el Cristo, you must escape the ego's beliefs. Debes escapar de las creencias del ego. Because in reality, your mind cannot tu mente be limited. No puede ser limitada. It's only ego beliefs that limit your mind. Solo las limitaciones del ego lo que limitan tu mente. And I had studied different spiritualities. Y he estudiado diferentes espiritualidades. And Jesus said, yeah. Y Jesús dijo, oh, bien, sí. You've seen, has visto, glimpses of the truth in these teachings. Algunos pequeños atisbos de verdad en estas enseñanzas. You always knew that you would go on your spiritual journey, que irías en un camino espiritual, to find out who you are, para aprender quién realmente eres, because that is the only point to anything. Porque es el único, la única meta de cualquier cosa. And Jesus said, "In heaven there are no questions." Jesús dijo, en el cielo no hay preguntas. Yeah. No questions in eternal bliss. En la eternidad. But the ego asked the first question. El ego hizo la primera pregunta. What am I? ¿Qué soy yo? Christ never asked this question. Cristo nunca hizo esta pregunta. Christ has no doubt of Cristo no tiene duda de who the source is. ¿Quién es su fuente? Jesus taught in the Bible. Jesús enseñó en la Biblia. The Father and I are one. El Padre y yo somos uno. Meaning we're one spirit. Queriendo decir que somos un espíritu. And yet Jesus always pointed to God. Y aún así Jesús siempre apuntó hacia Dios. Jesus would say, "Why do you call me good?" Le decía, ¿por qué me llamaste a mí? God is good. Bueno, Dios es bueno. Yeah. Always pointing to the source. Siempre a la fuente, siempre apuntando a la fuente. Never trying to draw attention. Nunca tratando de absorber la atención hacia él. An identity. Hacia la identidad. In this world. De este mundo. And when entonces Jesus spoke, cuando Jesús habló, and said, "Before Abraham was, antes que Abraham, I am. Yo soy." He was talking from the eternal presence. Hablaba de la presencia eterna. That was not a man speaking. Ese no era un hombre, no un hombre hablando. That was the eternal presence speaking. Esa fue la esencia eterna hablando. Using the puppet of Jesus. Usando la marioneta de Jesús. If you believe in bodies,
si crees en cuerpos, the bodies have to become the messengers. Los cuerpos serán los mensajeros. But just like the Zen master pointing at the moon, solo como un maestro Zen apuntando a la luna, he's pointing at the light, apuntando hacia la luz, or we could say the reflection of the light, o a la reflexión de la luz. And he's not asking you to analyze his posture. No pide que analice su postura, or his finger, o su dedo. That's missing the point. Eso es completamente perdiendo el sentido del punto. So true spirituality, la verdadera espiritualidad, is about a state of mind. Es acerca de un estado mental. Not at all about a theology. Nada de teología. In fact, de hecho, if you look at a Course in Miracles, si ves un curso de milagros, as a theology, como una teología, that is teaching you, te enseñará, to surrender to the light, a rendirte a la luz, that you truly are, que realmente eres, that in the end, pero en el final, in lesson 189, en la lección 196, Jesus says, forget this world, dice Jesús, olvídate de este mundo, forget this course, olvídate de este curso, and come with holy empty hands unto your God. Y ven con las manos vacías hacia tu Dios. How many books do you read that tell you to forget the book? ¿Cuántos libros lees que te dicen que te olvides del libro? Usually it's my book is better than your book. Casi siempre es mi libro es el mejor que el tuyo. My beliefs are better than your beliefs. Mis creencias son mejores que las tuyas. Or really crazy, my God is better than your God. Más loco aún, mi Dios es más chido que el tuyo. That is loco. ¿Eh? That is really loco. Because there's only one God. Porque solo hay un Dios. There's no better or worse. No hay mejor ni peor. So I began to follow. Así que seguí y seguí. But as I say, you have to be practical. Pero como digo, dije, tengo que ser práctico. I would talk to Jesus. Hablaré con Jesús. I say, yeah, it sounds good. Dice, suena bien. But. Pero. I have debt. Tengo una deuda. The student loans. Tengo que pagar la escuela. I have needs. Tengo necesidades. I have wants. Tengo cosas. You are dealing with a human being here. Estás lidiando con un ser humano. My name is not Siddhartha. Mi nombre no es Siddhartha. My name is David. Mi nombre es David. And he said, where did you get that name? Dice, ¿dónde te dieron ese nombre? I said, my mom and dad. Mi mamá y mi papá me lo dieron. Yeah. I was named after King David in the Bible. Me nombraron por el rey David en la Biblia. He said, interesting name. Qué buen nombre. But that's not your real name. Pero ese no es tu nombre verdadero. Your real name is Christ. Tu verdadero nombre es Cristo. And we must help you undo this false identity. Y te voy a ayudar a deshacer esta falsa identidad. Because as David and the world of David disappear, entre David y el mundo de David desaparezca, the Christ will emerge in your mind, el Cristo emergerá en tu mente, where it's always been, donde siempre ha estado. You can't throw away your God-given identity. No puedes deshacerte de tu identidad divina. When God created Christ, cuando Dios creó a Cristo, in pure spirit, en espíritu puro, Jesus says it wasn't a passive event. Jesús dijo, no es un evento pasado. You answered God with a yes. Le respondes a Dios con un sí. To your Christ identity. A tu identidad crística. You made a promise. Te hiciste una promesa. You had a commitment. Te hiciste un compromiso. There's a covenant between you and God. Hay una conexión entre tú y Dios. About your identity.
acerca de tu identidad. Your creation wasn't casual. Tu creación no fue casual. In fact, it was the most important experience ever. De hecho, fue la experiencia más importante. And you can try to forget it. Y puedes tratar de olvidarla. But you can never forget it. Pero nunca podrás olvidarla. You can't let go of this identity. No puedes deshacerte de esta identidad. And you will only be purely happy in your true identity. Y solo serás realmente feliz en tu identidad real. You will never find lasting happiness in this world. No encontrarás la felicidad eterna en este mundo. But you can come close. Pero puedes acercarte. If you forgive it. Si la perdonas. If you release it from your mind. Si la deshaces de tu mente. If you release judgment. Si sueltas, liberas el juicio. You will have a happy dream. Podrás tener un sueño feliz. And even that happy dream is short of your true identity. Y ese sueño feliz, aún así, está separado de tu verdadera identidad. You are entitled to so much more than even a happy dream. Se te ha dado más allá que un sueño feliz. You are entitled to eternal happiness. Se te ha heredado la verdadera y eterna felicidad. That God gave you in creation. Que Dios te ha dado en su creación. And then you'll know what happiness means. Y entonces sabrás qué es la felicidad. But the goal of this course is not eternity. Pero el fin de este curso no es la eternidad. Because you cannot teach or learn eternity. Porque no puedes enseñar o aprender la eternidad. It's more like what Byron Katie, como cuando Byron Katie calls love, dice, what is. Es lo que es. What is your inheritance. Tu herencia. Spirit. Espíritu. However, the goal of the course, aún así, el objetivo del curso is to learn how to forgive, es aprender a perdonar so completely, tan completamente, that you accept the correction, que aceptes la corrección, to the error al error ego. Del ego. Jesus said, Jesús dijo, as you perceive yourself, mientras, como te percibas a ti mismo, you can make mistakes, puedes hacer errores, but you cannot sin. Pero no puedes pecar. Mistake, error, yes, sí. Sin, pecado, no, no. A creation of God cannot sin. No puede ser pecaminosa. You have no black mark on your soul. Tienes una marca negra en tu alma. You just have amnesia. Solo tienes amnesia. You have a very strong case of amnesia. Solo tienes un caso severo de amnesia. But you cannot sin. Pero no puedes pecar. And the good news is. Y las buenas noticias son. Your error has already been corrected. Tu error ya fue corregido. It's not a future event. No es un evento en el futuro. It's in your mind. Es en right tu mente. Now. Ahorita. Ahora. And the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo. Will has va. Only the purpose. Tiene el único propósito. Of your mind accepting the correction. De que tu mente acepte esa corrección. So the Holy Spirit is el Espíritu Santo an eternal creation. Es la creación eterna. At one with God. Y uno con Dios. But in terms of the dream, pero en los términos del sueño, the Holy Spirit el Espíritu overlooks Santo the error. Mira más allá del error. And sees your perfect innocence. Tu inocencia perfecta. Sees you just as you were created. Te ve exactamente como fuiste creado. The Holy Spirit sees that you are perfect light. Te ve que eres perfecta luz. And looks at you in the light of the atonement. En la luz de la expiación. Yeah. And never wavers. Y nunca vacila. So the Holy Spirit is the comforter. El
Espíritu Santo es el confortador. Yeah. In the Bible, Jesus said, "When I go away, cuando yo me vaya, I will send you a comforter." Te enviaré a un confortador. That's the Holy Spirit. Ese es el Espíritu Santo. The Holy Spirit was already there. Solo estaba ahí. For Jesus. Para Jesús. And Jesus heard only one voice. Y Jesús solo escuchaba una sola voz. In his mind. En su mente. And that was the Holy Spirit. Y ese fue el Espíritu Santo. And that's why Jesus. Y por eso Jesús. Could look upon any pudo ver image por in encima the world y más allá de todo lo que este and mundo say, es. Y decir, "I condemn you not." No te condeno. With the Holy Spirit, con el Espíritu Santo, there is no condemnation. No hay condenación. There is no wrongdoing. No hay un error. There is no evil. No hay ego. Your perception is corrected. Tu percepción ha sido corregida. So instead of seeing fragmented perception, en vez de ver fragmentos de la percepción, you see the whole. Ves un todo. You see all of time and space. Ves todo en el tiempo y el espacio. Has been healed. Que ya está hecho. There are no pieces of the puzzle. Ya está sanado y no hay piezas de un rompecabezas. The whole puzzle has is todo now. Todo el rompecabezas a ahora blessing. Está ahí hecho. And so the goal of A Course in Miracles, la meta del curso de milagros, is to put you in touch, es ponerte en contacto, with your intuition, con tu intuición, with your inner guidance, con tu guía interior. And as soon as you make contact, mientras tengas contacto, with that inner guidance, con ese guía interior, you will not need the book anymore. No necesitarás el libro. You won't need to have the body's eyes passing over these words. No necesitarás a los ojos del cuerpo. You don't have to keep doing the workbook lessons no year, tienes que hacer after las lecciones year after year after year. Del libro, de ejercicios, año tras año, tras año, tras año, tras año. Because the guidance will take you through every step. Porque el guía te guiará cada paso. Once you're in touch with your internal guidance, una vez que estás en contacto con tu guía interior, you won't even have to read anything. No tendrás que leer nada. Not even the course. Ni el curso. It won't matter if you would lose your eyesight, your hearing. No importará si pierdes la vista, el oído. You could lose all your five senses. Puedes perder todos tus cinco sentidos. And still have the biggest smile on your face. Y tener la sonrisa más grande del mundo. Because you're in contact with the one thing you need to be in contact with. Porque estás en contacto con el uno que tienes que estar en contacto. The ego made the body. El ego hizo al cuerpo. The ego made the five senses. El ego hizo los cinco sentidos. And everything of time and space. Y todo en tiempo y espacio. And so it needs a new interpretation. Y necesita una nueva interpretación. Because the ego's interpretation is death. Porque la interpretación del ego es muerte. And sickness. Y enfermedad. And suffering. Y sufrimiento. And it is not our will. Y no es nuestra voluntad. Our will is for perfect happiness. Nuestra voluntad es felicidad perfecta. So you allow the guidance. Así que permites al guía to show you the symbols of the world. Enseñarte los símbolos del mundo. That will take you que te llevarán inside your hacia mind, adentro, más allá de tu cuerpo. Into perfect stillness. En una perfecta calma. Perfect serenity. Perfecta serenidad. Now the ego does not like this. Al ego no le gusta esto. The ego believes you're a body and this world is real. El ego piensa que quiere hacerte creer que eres un cuerpo y eres muy real. And the ego is going to be very agitated. Y se va a agitar bastante. When you begin to devote your life to God. Cuando empieces a
hacer la devoción a Dios. The ego will try to stop you. El ego va a intentar detenerte. It will throw up all kinds of resistance and interference. Va a arrojar cualquier tipo de interferencia y resistencia. It will try to get your attention back on it. Va a atraer tu atención directamente hacia él. And away from the Holy Spirit. Y alejarte del Espíritu Santo. Because the ego is a death wish. Porque el ego es un deseo de muerte. And you are only alive when you know yourself as God created you. Solamente estarás vivo cuando sepas que estás, que Dios te creó. Yeah. You don't want to try to kill the ego. No tratas de matar al ego. You don't want to destroy it. No tratas de destruirlo. You can only forgive it. Solo puedes perdonarlo. With the Holy Spirit's help. Con la ayuda del Espíritu Santo. The ego seems to rule the unconscious mind. El ego parece que gobierna el inconsciente. Which is the shadow that Carl Jung talked about. Que es la sombra de Carl Jung. And you have to expose this unconscious. Y debes exponer este inconsciente. And there are many ways that you can be guided to expose it. Hay muchas maneras en las que puedes ser guiado. It could be through ayahuasca. Puede ser a través de la ayahuasca. It could be through circular breathing or rebirthing. ¿Qué? Respiración cíclica. Yeah. It could be through ecstatic dancing. Puede ser a través de baile estático. It could estática. Be through. Puede ser a través de yoga. Yoga. Tai chi. Tai chi. It could involve disciplines around your diet. Puede ser cualquier disciplina, la que sea tu guía. Nutrición. The form of la forma the undoing del deshacimiento is highly individualized. Es muy individualizado. So you don't have to be concerned so much. Pero solamente debes de preocuparte por no debes de preocuparte tanto about the form. De la forma. You want to follow the guidance. Una vez que sigas la guía, which is helping you release que es ayudarte a deshacer del ego. By bringing the ego into awareness, trayendo al ego a la conciencia. Jesus is teaching us. Jesús nos enseña how to bring the darkness to the light. Cómo traer la oscuridad a la luz. When you bring the darkness to the light, cuando traes la oscuridad a la luz, the darkness disappears. La oscuridad desaparece. Automatically. Automáticamente. But he also teaches us. Pero también nos enseña. You cannot bring the light. No puedes traer la luz into the darkness. A la oscuridad. In the Bible it says. En la Biblia dice. Perfect love. El amor perfecto. Cast out fear. Saca, elimina el miedo. And now we're learning from Jesus. Y ahora aprendemos de Jesús. How this works. Cómo funciona esto. Everything you perceive todo in the cosmos. Todo lo que percibes en el cosmos. Is a projection of es una proyección de las creencias del ego. And the ego has convinced you y el ego te ha convencido that there is a world outside que hay your un mundo afuera de tu mente. A world outside your body, un mundo afuera de tu cuerpo. But actually, pero en la verdad nothing nada can exist existe apart from the mind. Afuera de la mente. This is where we begin to come into quantum physics. Aquí es donde entramos en física cuántica. This is why we are here to learn quantum love. Así por eso estamos aquí para aprender el amor cuántico. We're not here to learn romantic love. No venimos aquí a aprender el amor romántico. We have all tried many experiments with romantic love. Hemos hecho múltiples experimentos con el amor romántico. We seem to go, oh. Así como, qué chido, y luego, ay. But do we learn our lesson? No.
¿Pero aprendimos la lección? No. Second try. A ver, segunda vez. Otra vez. Do we do this many times? Luego lo hicimos muchas veces. Yes. How many lifetimes have we done this? Por vidas y vidas. Searching for love. Buscando por el amor. In many faces. En muchas many caras. Places. En muchos lugares. Many times. Muchas veces. Same result. Mismo resultado. And Jesus says, y Jesús the reason, dijo, the reason why this fails. La razón por qué esto fracasa. Is because you are searching for special love. Es porque buscas el amor especial. Love just for yourself. El amor es solo para ti. Or maybe just for two. O tal vez para dos. Not for many. No para muchos. Not for everyone. No para todos. You're searching for a limited love. Tú buscas para un amor limitado. And along with limited love comes down. Y un amor limitado siempre se va para abajo. Where you feel abandoned, te sientes abandonado, betrayed, traicionado. It's like Shakespeare. Es como Shakespeare. Your dream world is like Shakespeare. Una novela así. Romeo and Juliet. Romeo y Julieta. And you play this out. Y luego lo vuelves a reproducir y reproducir y reproducir por vidas y vidas y vidas. Where is your I am? ¿Dónde está tu in all of yo these soy? Lifetimes. En todas estas vidas. Spirit. Tu espíritu. Never comes into nunca matter. Se transforma en materia. Spirit. Tu espíritu. Never comes into time nunca and space. Viene al tiempo y espacio. The ego is trying to el ego convince you. Trata tú de convencerte. That you can find de que puedes eternal encontrar love amor eterno. In time and space. En tiempo y espacio. And it fails fracasa, every time. Y fracasa. Y fracasa. And there's no end. It just final. Repeats over and over. Se repite. Y se repite una y otra vez. In the East they call it karma. Y aquí le llaman karma. It's just the past repeating solo over and over. Repetición del pasado. Una y otra vez. So then you say, help. I need help. Así que dices, ayuda, auxilio. I have a big reincarnation problem. Tengo un problema de reencarnación. And reincarnation has never brought me eternal happiness. Y luego la reencarnación nunca me ha traído eterna felicidad. I need help. Necesito ayuda. And he says, good. Dice, bueno, good. Okay. You need to ask for help. Está bien, necesitas primero pedir ayuda, ¿no? If you have a problem, it's better to admit si that you un have problema, a problem. Tienes primero que admitir que no eres un cuerpo. And ask for help. Y pedir ayuda. Because the help is there. Porque la ayuda está ahí. But the help can't help you. Pero él no te puede ayudar a ti. Until you want it. Hasta que tú lo quieras. So Jesus says, it's a very simple question. Así que Jesús dice, es una pregunta muy sencilla. Would you rather be right or happy? ¿Entendieron? Would you rather be right or happy? ¿Quieren tener la razón o ser felices? So he's really telling us. Así que. Would you rather be right about how la razón you set up time and space? ¿Cómo has configurado el tiempo y el espacio? Or would you rather be happy in eternity? ¿O quieres ser verdaderamente feliz en la eternidad? It's basically the choice. Así que ese es el único. And elección. Jesus says, I will guide you. Jesús te dice, yo te guío. In a very practical way. De una manera muy práctica. So all those skills that you seem to learn así que through todas the ego. Tus cualidades que has aprendido a través del ego. You learn how to speak. Aprendiste a hablar. You learn how to walk. Aprendiste a caminar. You learn how to work on a job. Aprendiste a trabajar. Receive a paycheck. Recibir tu pago. Or nowadays it's electronic transfer into your checking creo account. Creo que ahora account. Se transfieren los dineros, ¿no? You learn how to do the checking account. Creo que aprendiste a hacer automatic deposit. Todos esos depósitos yeah. Y las cuentas. Jesus says, no,
You've learned many things. Has aprendido muchas cosas. Many skills. Muchas cualidades. You may have musical skills. Vas a artistic skills. Artísticas. You may have skills in Puedes que tengas habilidades en financieras. It doesn't really matter what your skills are. Qué habilidades tenga. You have to learn to channelize all of these Debes skills. Debes aprender a canalizar todas estas habilidades. In one direction. En una dirección. Towards your awakening. Hacia tu despertar. Again, Jesus says the skills are not the problem. Otra vez Jesús te dice tus cualidades no son el problema. If you let the ego si use que el ego the skills, las use, to maintain a para personal mantener identity, una identidad personal. You will hurt yourself. Entonces te vas a lastimar. You will seem to suffer. Vas a parecer que sufres. Because that's not who you really are. Por eso es porque eso no es quien realmente eres. But if you give all those Pero si skills das todas esas habilidades over to Jesus a Jesús and say, y le be dices, you in charge. Tú encárgate de esto. Use these skills for Usa the glory estas habilidades of God. Para la gloria de Dios. Use these skills for everyone on the planet. Todos en el planeta. For all my brothers and sisters. Úsalos para todos mis hermanos y hermanas. To help us wake up. Para ayudarnos a despertar. And remember our oneness. Yo recuerdo mi Now that's a helpful unidad. Use of skills. Esa es una verdadera habilidad, un buen uso de la habilidad recordar. Now I seem to be speaking to you now. Parece que yo estoy hablándoles ahorita. And so you might say speaking could be a skill. Que tengo una habilidad para hablar. I didn't always see it that way. Nunca lo vi así. When I was a child, I was very shy. Cuando era niño era bastante tímido. When I was in school, I was very shy. Cuando fui a la escuela era muy tímido también. When I was in high school, shy. Cuando fui a la prepa también era muy tímido. When I was in university, shy. Todavía en la universidad fui bastante tímido. When I was in graduate school, shy. Ya de graduado, ¿qué se imagina? Pues todavía tímido. So, when Jesus first came to me with the Course in Miracles, Así que cuando I Jesús was vino conmigo, shy. Dice, yo era totalmente Very tímido. And so Jesus didn't even bring that up. Y así que Jesús ni siquiera lo comentó. He just said, Me dijo, okay, espérate, está I'll bien. Speak sí. to you Yo te hablaré in your mind. En tu mente. It took me about 2.5 years with the Course in Miracles. Me tomó como 2 años y medio con el curso de milagros. For me to open the channel. Para mí para abrir el canal. To hear the guidance. Para escuchar la guía. Before that, I Antes did de eso, what everyone does. I heard it through sea. Music. Escuchaba música. License plates. Placas de auto, bumper stickers, autos, posters, sí, posters por todos lados. People talking to me. Las personas que me hablaban. I heard I would get my messages in many ways. Así que agarraba los mensajes de todos lados, ¿no? And Jesus is like, Jesús yeah, that was all me. Sí, sí, todo eso fui yo. I was just trying to reach you. Solamente estaba tratando get de your attention. En tu dimensión. Oh, what a coincidence. Dice, ah, qué coincidencia. Oh, what a happy accident. Ay, qué accidente tan virtuoso. Happy surprise. Ay, qué felicidad, sorpresa. Yeah, that was me. No, ese era yo. Me. Ese era yo yeah. y yo. And then y luego, once he could speak to me, cuando me habló, and I could hear his voice, y pude escuchar su voz, he said, I will dijo, use what you believe in. Usaré lo que tú crees. And I will help you free your mind. Y te ayudaré a liberar tu mente. From the ego. Del ego. But I was shy. Pero era tímido. I was very shy. Muy tímido. And so. Así que. I just prayed, meditated. Oré. Read the course. Medité, listened. Leí. Journaled. El curso. Hice un diario. And then at some point he said, "Let's go Pero traveling." Me dijo, "Vámonos de viaje." And I said. I don't know how we'll do that. Dice, no sé cómo se hace eso. Because I don't have any money. Porque no tengo dinero. I'm shy and I don't have money. Soy tímido. That's what you have to deal with. Así que bueno, pues que cuál es la onda con eso. No problem. No, no hay problema, no hay problema. No problem. No hay problema, no hay problema. And so he worked it out Así where que...
I would travel without money. Arregló las cosas para que fuéramos de viaje sin dinero. And slowly I would let him speak through the body of David. Poco a poco lo empecé a dejar que hablara a través del cuerpo de David. And I say slowly because I was very shy. Y dije despacio porque era muy tímido. And my parents had told me, don't talk about God in public. No hables de Dios en público. People will, you're really great. Dice, la gente se va. You're not a minister. Dice, no eres ministro. You're not a priest. No eres sacerdote. You don't get paid no to talk pagan. About God. Así que no hables de Dios. So save us the embarrassment. Por favor, no nos avergüences. Don't talk about God. Y no hables de Dios. You talk about God si to your Dios. Dog or to your cat. Dice, puedes hablarle de Dios a tu gato o a tu That's perro. Safe, but not in public. Pero no en público. You bring shame on us if you talk about God in public. Sería una vergüenza si empiezas a hablar de Dios entre la gente. But Jesus, he likes God. Pero Jesús ama a Dios. And when he takes over your mouth, cuando agarra tu boca, you don't know what's going to come out. No sabes qué va a pasar. And he will talk about God. Y va a hablar acerca de Dios. Except when I'm in Europe. Excepto cuando voy a Europa. Then I talk about quantum physics. Entonces hablo de física cuántica. Because Europe has had a bad Porque Europa experience tiene algunas cosas God, ahí espirituales con Dios y con Jesús. Yeah, the very bad experience. Ajá, algunas experiencias medias. Some of you heard of the Spanish Inquisition. Entre la Inquisición española. The Crusades. Las cruzadas. Killing Muslims in Jesus' Los musulmanes name. Y todo I mean, este asunto religioso. No, quantum physics. Quantum physics, física cuántica si les parece bien en Europa. Jesus says, I know how to do this. Y dice so, Jesús, entonces yo sé cómo hacer esto. I'll pick the right words. Voy a usar las palabras correctas. People have to have open hearts. Las personas han tenido sus corazones abiertos. To hear about these things. Para escuchar acerca de esto. Every time I would go to Europe, cada que voy a Europa, there would be some major event. Hay unos eventos enormes. One time, una vez, I went to Europe. Fui a Europa. And the Pope. El Papa, the Pope had resigned. El Papa había Popes don't renunciado yeah. a su puesto. Yeah. Los papas, don't resign. Los papas no renuncian. They have to die. Ellos se tienen que morir. And I said, "What's up with this?" Dice, ¿qué pasa con the esto? Pope. El Papa. And Jesus said, "Watch." Dice, Jesús, mira. There's a new one coming. Mira, mira, ahí viene otro. And so while I was speaking in Europe, entonces, en Europa se hablaba. The white smoke came del humo from de ahí, the chimney. De Roma. Pope Francis. Papa Francisco. Wow. This wow. guy, he seems to have a lot of new ideas. Ese tiene muchas ideas nuevas. Jesus said, like, yeah, yeah. Jesús dijo, sí, sí. It's part of the plan. Es parte del cuento. One time I went to Europe. Una vez fui a Europa. And in y? Bern, Switzerland. Suiza. They have a particle accelerator. They fire subatomic particles. Ah, okay. Tenían una máquina de acelerador de partículas. At great distances. Sí, en distancias bastante largas. See what happens when the atoms. A ver qué pasa cuando los átomos se disparan, se chocan. And the quantum physicists. Y los físicos cuánticos. And the scientists. Y los científicos. Said we have discovered the missing particle. Dijeron, acabamos de encontrar la partícula que faltaba. That we've been searching for many decades. Que habíamos estado buscando por décadas. And they named that particle. Y la nombraron. The God particle. La partícula de Dios. When scientists name a particle the God particle, cuando los científicos llaman a algo la partícula de Dios, you know there's something going on. Entonces hay algo que está ocurriendo. Because scientists don't generally believe in God. Los científicos se caracterizan por no creer en Dios. So they name this particle the Así God que particle. Cuando nombran una partícula la partícula de Dios, and I'm like, I'm interested. Dice, sí, sí. But this particle is found
everywhere in the universe. Entonces esta partícula se encuentra en todos los lugares del universo. And I said, oh, I see why. Dije, ah, entonces ya entiendo por qué. Yes, it's part of the plan. Era parte del plan. So, one time, I was over in Europe and I was giving talks. Luego all estaba around en Europa Europe. Y estaba hablando y hablando. And I would go to different countries. Y fui a algunos países. And they would listen to my talks. Escuchaban mis. But I noticed that most of the people were la mayoría de la gente watching television. Estaba viendo la televisión. And they were glued to the television. Y estaban utilizando aditamentos, cosas. Yeah, they were watching television. And I said, "What's going on in Europe this time?" Sí. ¿Qué está pasando en Europa en este momento? It's the Euro Cup. Es la Eurocopa. You know, there's like the World Cup soccer. This was the Euro Cup. Yo no sé mucho de fútbol, pero bueno, hay una Eurocopa, ¿no? Yeah. So some of the people listened to me. Algunos me escuchaban for a mí. A while. Por then un poquito. Y luego then ponían atención a la Eurocopa. The television. It's the Euro Cup. Sí, muy importante. David, it's the championship. A ver quién va a ganar ese campeonato de mundial. Soccer, so I continued on giving my talks. Y seguí dando mis pláticas por ahí. And then one day I was on the roof of a building. Where? The roof of a building in Spain. Estaba en un techo de un edificio en España. I think it was somewhere outside of in Madrid. Algún lugar. And I'm giving a talk. Estoy dando una plática, una charla. And I finally reached the last word of my talk. Y hasta llegar al final de la última palabra de mi. I knew it was the final word I would speak in that tour of Europe. Okay, así que dije, será la última palabra que dé en este tour en Europa. It was the last gathering and it was the last hour. Fue el último sesión en la última hora. So I speak the final word. Así que hice la última palabra. And suddenly a huge cheer goes up. Y de repente una ovación grandísima. Firecrackers. Luego fuegos artificiales. I look off the roof. People are running through the streets with painted faces. Volteas abajo y vi gente una pared de happiness. Ahí. Todo el mundo feliz y pintado de las caras y haciendo un carnaval. I said, thank you, Jesus. Dije, gracias, Jesús. Gracias, Jesús, gracias. This is a big celebration. Esa es una super celebración, ¿no? For Europe. Para Europa. And sharing your message over así here. Así que yo aquí compartiendo tu mensaje y ellos he festejando. Said, yes. It's all part of the plan. Todo es parte del plan. And then they came to me. They said, "Spain has won the Euro Cup." Y luego dicen, España ganó la Copa Mundial. Now, was that a coincidence or ¿esa not? ¿Esa fue una coincidencia o quién sabe? When you start to realize how powerful your mind cuando is. Cuando empiezas a darte cuenta de qué tan poderosa es tu mente. How important these teachings qué are. Qué tan importantes son estas enseñanzas. How freeing our mind. Qué tan from liberadoras the ego, de la mente son. Is the biggest fiesta, the biggest party. Es la más grande fiesta que puedas imaginar. It's the biggest celebration. La más grande celebración que puedas imaginar. Because we're not celebrating an event in time and space. Porque no celebras un evento en el tiempo y el espacio. We're celebrating the release of our consciousness. Celebramos la liberación de nuestra conciencia. From the ego belief. Cuando de los creencias del ego. We are celebrating the present moment. Celebramos el momento presente. And there is nothing more y no hay important nada más importante than this moment. Que este momento. That's all que the Spirit wants from us. Es lo que todo el Espíritu quiere para nosotros. Is to be fully present. Es que estemos realmente presentes. And to let go of all of the worries and concerns. Que dejemos ir todas las preocupaciones. Y todas las preocupaciones. All of the regrets of the past. Todos los resentimientos y arrepentimientos del pasado. All of our ambitions. Todas las ambiciones for the future. Y del futuro. And goals for the future. También los metas del futuro. He is echoing what Lao Tzu taught. Así como Lao Tzu. The Tao. Y del Tao. He's saying drop into the Tao. Así que viaja dentro del Tao. The Tao and the Kingdom of Heaven are the same. Sí, son el mismo, el Tao, y estas enseñanzas son lo mismo.
Now, if you hear what I'm saying, si escuchas bien lo que estoy diciendo, and you really give your heart to this, y tu corazón está en esto, you are going to have an adventure like you've never imagined. Vas a tener una aventura como nunca te la habías imaginado. People will appear for you. La gente va a aparecer para ti. If you need books, si necesitas libros. If you need money, si necesitas dinero. If you need cameras, si and speakers, cámaras o bocinas. Guitars, guitarras. This guitar made it from esta guitarra Guadalajara. Hecha de Guadalajara. On Valaris. And they, Valaris said, no, not the policy. La aerolínea de Volaris no quería que trajeran esa guitarra y luego, ajá. But we brought it anyway. Pasó. Because we knew Jesus could handle porque Jesús se encargó de traerlos por the ticket counter. Del cambiar el ticket. We go, we call on the phone, no. Llamamos nada, por teléfono no, y dice, no. Nada, nada. No, no se puede, no se puede. We come to the aeropuerto. Al aeropuerto. We bring it in. La llevamos. Sí, sí. Y dijeron, sí, sí. Jesus is like, yeah. Jesús dijo, sí. Jesus tells us, Jesus says, I will arrange time and space. Yo arreglaré el tiempo y el espacio. If you will give me your mind, si me das tu mente, and let your mind be used for miracles, y dejar que tu mente sea utilizada para milagros, I will arrange time and space for you. Yo arreglaré el tiempo y el espacio para ti. Gee, my parents never told me that. Éjole, mis papás nunca me enseñaron esto. I would have made Bible class so much more interesting. Las clases de la Biblia hubieran sido un poco menos interesantes. If the minister had said, si el ministro hubiera dicho, work miracles for Jesus, haz Jesus milagros arranges para Jesús, time and space Jesús va a arreglar todo el tiempo y el espacio. Yeah, that would have helped. Eso hubiera ayudado. But instead I had to rebel against Christianity. Tenía que vivir la cristianidad. Rebel. Rebelar. Because I didn't understand. Porque no entendía. I didn't understand the context. No entendía el contexto. I thought, pensé, you know, I thought a career was important. Que una carrera era muy importante. Because my parents emphasized education, que la educación, career, la carrera, the future, el futuro, having dreams in the future, tener sueños acerca del futuro, work hard, trabajar duro, achieve your future dreams, conquistar esos metas. This probably sounds familiar to you. Tal vez te suena familiar. A few of us had that programming too. And todo ese I didn't programa. Know. Yo no sabía. I didn't know. No sabía. And I had to go through a lot of experiences of pain and suffering. Tuve que vivir bastantes experiencias de sufrimiento, heartbreak, como mi corazón roto, drama, mucho drama, stress, es mucho estrés. Yeah, I had to go through a lot of things until I tuve que pasar por muchas cosas. I had a prayer. Tuve una oración. And the prayer in my heart, y la oración de mi corazón, was there must be a better way. Fue de que tiene que haber una mejor manera. I can't really believe that God wants me to suffer. No puedo creer que Dios quiera que yo sufra. I'm more inclined to believe that God created me happy. Estoy más inclinada a creer que Dios me quiere feliz. And maybe somewhere something went wrong. En algún momento algo pasó. Like in the Genesis of the Bible. Como en el Génesis de la Biblia. A fall from grace. La caída de la gracia. Some kind of detour or mistake. Algún error, algún desvío. Yeah. Mm-hmm. And I was raised with the Bible. Así que yo fui criado con la Biblia. And I knew what was written in Genesis. Yo sabía que había estado escrito en el Génesis. I knew about Adam and Eve. Acerca de Adán y Eva. I knew about this tree. Yo sabía acerca de este árbol. And the tree of the knowledge of good and evil. Yo sabía de este árbol del bien y del mal. I knew about this dualistic tree. Ya sabía de este árbol dual. And I knew about the fruit. Y sabía de la fruta. And the apple. De la and the snake. De la víbora. But serpiente. I don't know. I still no sé. Couldn't put it all together. Todavía no puedo. It was verlo a nice todo. Story. Dice buena historia, pero. But somehow it didn't really relate to my manera, experience. No lo relacionaba con mi experiencia. And
So, así in que, the Course of Miracles, en el curso de milagros, Jesus says, Jesús dice, God would never put you in Dios such a position te va a poner una posición as Adam and Eve were put in. Como la de Adán y Eva. God would never put you near such a tree. Dios jamás te va a poner cerca de un árbol así. How would a God of love, ¿cómo es que un Dios de amor, create a paradise, creando un paraíso, and then put a tree, y luego poniendo un árbol, a dangerous tree, un árbol peligroso, near a creation, cerca de su creación? Jesus said, no, God would never put you dijo, in such a position. Dios nunca te puso en esa posición. You made the ego by believing in it. Hiciste al ego al creer en él. And you can dispel the ego by withdrawing your belief from it. Y puedes deshacer al ego solamente quitando tu creencia en él. The ego is a tiny mad idea. El ego es una pequeña y alocada idea. But the ego cannot hurt you unless you believe in it. Pero el ego no te puede hacer nada si no le crees. When Jesus was first dictating A Course in Miracles cuando to Jesús Helen Schuckman, empezó a dictar el curso a Helen Schuckman, and she was taking down this inner dictation, y cuando ella estaba tomando shorthand, este dictado, and then her boss and collaborator Bill, y su jefe y colaborador Bill Thetford, he would type it out in an old typewriter. Él escribía, ella escribía en mano, y él. And that's how we got the words of A Course in Miracles. Así es como tenemos las palabras del curso de milagros. A collaboration. Una colaboración. From two people who believed. De dos personas que creyeron. There had to be a better way. Que tenía que haber una mejor manera. They had the same prayer that you and I have. Tienen la misma oración que tú y yo tenemos. And then the Course came as an answer to that prayer. Y el Espíritu Santo es la respuesta a esa. So they did chapter 1, chapter 2, chapter 3. Capítulo 1, capítulo 2. They did a number of chapters. Hicieron un número de capítulos. And these were psychologists. Y estos eran psicólogos. Research psychologists. De hecho eran investigadores. So then Jesus had to remind them. Así que les tuvo que recordar Jesús a ellos. You need to study the notes. Necesitan estudiar las notas. Isn't that human? You take notes down. Tienes, eso but es muy you humano, don't ¿no? study. Eso es muy humano. O sea, tomas notas, haces muchas notas y luego no las estudias. That's like me in university. Sí, exacto. Yeah. I took great notes. Yo tomaba muchas buenas notas en mi cuaderno. Es como yo en la universidad. But I really didn't want to study them. Y luego no las quería estudiar. I went to go out. Fue como. Go into the park. Voy a visitar el parque. Sporting events. Vete a un evento. I have great notes. Tenía muchas notas. Jesus said, "No, you need to study the notes." Y Jesús dijo, "Regresa a tus notas y estúdialas." And then at one point, y en un punto, Helen y Bill, they said, "Jesus." Dijeron, "Jesús." Stop. We stop for 1 minute here. Detente. We have a question. Can we ask a question? Tenemos una pregunta. He said, "Yes." Vamos a preguntar algo. Ajá. How did this happen? ¿Cómo sucedió in the first place? Todo esto en el al principio. ¿Cómo? If God is pure love. Si Dios es puro amor. All is love. Si todo es amor. How before we go any further? Antes de seguir con esto, ¿cómo pasó place? Todo esto? And Jesus said it's a good question. Dios, es una buena pregunta. But you should know. Pero debes saber. Based on your emotions, en tus emociones, as a human being, como un humano, that you believe, que crees, that it has happened, que ha sucedido. You should be able to tell from your emotions, debes utilizar tus emociones para saber, that you believe, que crees, that it has happened. Que ha sucedido. It has not, y no ha sucedido. I am aware, estoy consciente. That only God and God's creations solo Dios are real. Y la creación de Dios son reales. That only love is real. Que solo el amor es real. The Beatles had it right. Los Beatles no se equivocaron. All you need is love. Todo lo que necesitas es amor.
They knew it all along. Lo supieron desde siempre. But you believe. Pero si crees. In death. En la muerte. You believe in sickness. Crees en la enfermedad. You believe in time and space. Crees en el tiempo y el espacio. And I am giving you this course. Y te estoy dando este curso. As the answer to your prayer. Como la respuesta a tu oración. Because. Porque. If you had the power to make up an ego. Si tienes el poder de hacer un ego. You must have the power to unmake. También tienes el poder de deshacer tu ego. And Jesus said, "That's what I discovered." Eso fue lo que yo descubrí, dijo Jesús. That's why they call me the way, the truth, and the life. Por eso me dijeron a mí el camino, la verdad y la luz. Because I discovered that the ego wasn't real. Porque yo descubrí que el ego no era real. And my mind was completely pulled away from the ego. Y mi mente fue totalmente abstraída del ego. Because I followed the Holy Spirit. Por seguir al Espíritu Santo. So, the Holy Spirit is key to the awakening. El Espíritu Santo es la guía hacia el despertar. And we should rejoice that there is seems to be a symbol called Jesus. Y esto es un festejo, festejar que hay un símbolo, todavía nos funciona, el símbolo de Jesús. Because the Spirit is neither male nor female. El Espíritu ni siquiera es ni femenino o masculino. And the Spirit is not even masculine or feminine. No es tampoco femenino ni masculino, no hay dual. The Spirit is just pure, unconditional love. El Espíritu es solo amor puro e incondicional. And the Holy Spirit will use the symbols of this world. Y el Espíritu Santo utilizará los símbolos de este mundo. To free the mind. Para liberar a la mente. A Course in Miracles came. Un curso de milagros vino. Some of you have studied the book. Algunos de ustedes han estudiado el libro. It's got a lot of. Tiene mucho. Masculine pronouns. Pronombres masculinos. Yeah. It calls God a he. Dice, it calls Jesus a he. Dios un él. It uses so many masculine pronouns. Así es. Dice, usa. El texto usa muchos pronombres masculinos. But at one point, pero en un punto, Jesus started dictating. Jesús empieza a dictar. The song of prayer. El canto de la oración. Because Ken Wapnick had Porque said to Ken Helen. Wapnick le dijo a Helen. There must be more to prayer. Ay, debería de haber algo más en que orar. And so Jesus began dictating. Así que Jesús empezó a dictar. Pamphlet called The Song of Prayer. Hecho que se llama El Canto de la Oración. And he used all feminine pronouns. Y utilizó solo pronombres femeninos. As if he was telling como her, si estuviera dándole la respuesta. Don't get caught up in the language para or que the no form. Se encajaran en el lenguaje. I can easily la do forma. This. With the feminine as the masculine. Es, para él es tan fácil cambiarlo simplemente de masculino a femenino. But in one sense, Christianity, pero en un sentido, la cristianidad, with all of its patriarchal system, ha utilizado yeah. este sistema patriarcado, patriarcal. The course was coming as a correction. Entonces el curso fue dado como una corrección. To the false ego perceptions of Christ's message. Para la falsa percepción del ego. So Jesus is using the same words of historical Christianity. Así que Jesús está utilizando las mismas palabras de la cristianidad. And saying, you missed the mark a little there. Solo para decirnos que here, le fallaron. I'll try again. Ahora vuelvan a intentarlo. I'm going to use some psychology words voy a usar this time, un poco de psicología en esta vez, en este texto, words, algunas palabras adicionales. And I'm going to use voy the a utilizar from traditional Christianity. Algunas palabras de cristianas. Because the problem is not in the words. Porque el problema no está en las palabras. The problem is el problema in your mind está en tu mente. And your interpretation en tu interpretación of this world. De este mundo. So anything that bothers you about this world, cualquier cosa que te moleste acerca de este mundo, or bothers you about the church, o te moleste acerca de esta iglesia, or any perceptions o cualquier that are troubling, que se te muestran,
are coming from a misperception in the mind. De una falsa percepción en la mente. And they can only be corrected in the mind. Y solo pueden ser corregidas en la mente. That's why Jesus said. Por eso Jesús dijo. Don't try to bring the truth into the illusion. No trates de traer la verdad a la ilusión. Don't try to spiritualize matter. No trates de espiritualizar la materia. You've got to see all of time and space. Ya verás todo el tiempo y el espacio. Including matter. Incluyendo la materia. Is in your mind. En tu mente. That there is nothing Pero outside no hay nada of your mind. Afuera de tu mente. That everything que that you todo perceive as an external world. Lo que percibas como un mundo externo. The stars, las the black estrellas, holes, los agujeros systems, negros, the los galaxies, universos solares, las supernovas, galaxias. It's all in your mind. Todo está en tu mente. You've got a mental problem going Tienes on. Un problema mental. This is why the teenagers tell their parents. Así los adolescentes le dicen a los papás. Don't go mental on me. No te pongas mental conmigo. Because somewhere deep inside they know. Porque algo adentro de ellos les dice que saben. That it's a mental problem. Que es un problema mental. So when we grow up in this world, cuando crecemos en este mundo, we're very concerned about our behaviors. Estamos muy preocupados por nuestro comportamiento. Be a good little boy. Sé un niño bueno. Be a good little girl. Sé una niña buena. Behave yourself. Compórtate bien. You better behave yourself. Más vale que te comportes bien porque si no, God's going to get you. Dios te va a castigar. God does not get anybody. Dios no castiga a nadie. God doesn't even know of punishment. Dios ni siquiera sabe nada acerca del castigo. God doesn't know of control. Dios no sabe nada acerca de controlar. God doesn't know of behavior. Dios ni siquiera sabe nada acerca del comportamiento. Oh, if they'd have told me that in Bible school, I'd have been like, si me hubieran dicho what? Eso en la escuela de la Biblia, wow. God did not create the body. Entonces, Dios no hizo el cuerpo. And God doesn't know about behavior. Y Dios no sabe nada acerca del comportamiento. The Holy Spirit was given for a mind that sleeps. El Espíritu Santo fue dado para una mente que está dormida. As an answer to an impossible question. Como una respuesta a una pregunta imposible. Remember, in heaven there is no question. Who am I? Que en el cielo no hay. God's una not pregunta. Going. Who am I? Solamente. Who am I? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Christ is not going. Who am I? Nadie en el cielo nadie se pregunta a sí mismo oh, quién soy. The, todos saben quiénes son. Solo es el ego. The ego. Tratando de preguntarse. Truth doesn't ask questions. ¿Quién soy? No. Truth just is. La verdad es. La verdad es. So Jesus tells us it is with Jesús your thoughts that I must work. Dice, es con tus pensamientos con los que voy a trabajar. Because Jesus knows that the Porque problem Jesús is in sabe the thoughts. Que el problema está en los pensamientos. It's not in the behaviors. No está en el comportamiento. That's a projection of the thoughts. Esa es una proyección de los pensamientos. The ego wants to make us think that we're guilty because of the behaviors. Quiere el pecado causa de los comportamientos malos. But the only reason we experience guilt is because of grievances and attack thoughts that we hold in the mind. Solo los resentimientos y los pensamientos de ataque son los que sostienen o encadenan a la mente. And if we release those thoughts, si los liberamos, we wake up. Despertamos to heaven. Al cielo. Lesson number 23 in the workbook. Lección for students 23 is I can escape from the world I see. Puedo escapar del mundo que veo. By giving up attack thoughts. Renunciando a los pensamientos de ataque. There it is. That's what he was talking about in the Bible. Judge not. No juzgues, eso lo dijo en la Biblia, no juzgar. Yeah. So he's giving us the key to heaven. Así que te da la llave al cielo. Now, that's why he has a workbook in A Course in Miracles. Por eso tenemos un libro de lecciones. It's basically just to train your mind para entrenar la mente to give up attack thoughts.
de los pensamientos de ataque. He's giving a 365-day workbook. 365 días de lecciones. To help you practice. Para ayudarte a practicar. What he said in the Beatitudes, in the Sermon on the Mount. Uh-huh. Ah, para explicarte lo que dijo en el Sermón de la Colina. Judge not. No juzgar. He's showing us. He's giving us a way to free our mind from judgments. Así que nos está enseñando a liberar nuestras mentes de los juicios. Now you may think. Ahora pueden pensar. Like I thought. Como yo pensé. That sounds impossible. Eso suena imposible. Jesus, if you knew my mind. Jesús, no puede con mi mente. You would say. Dices. Oh. No. Tough case. Dices, no, yo soy un caso especial. And sometimes I say it seems digo, so impossible. Me parece tan imposible. That it's like trying to stop a train es como on a mountain. Tratar de parar un tren en una montaña que va puesta abajo. Very fast. Muy rápido. And how do you stop? ¿Cómo paras a train going down a mountain very fast? Cuesta abajo. It seems impossible. Rápido. And Jesus said, "You don't have to stop Jesús judging. Dice, no tienes que dejar de juzgar. You have to realize tienes que darte cuenta that you never had the capability que in the nunca first place. Has tenido la capacidad en el primer lugar. God never created you to judge. Dios nunca te hizo para juzgar. You are created in love. Fuiste creado en el amor. And the love is still there. Y el amor sigue ahí. But you have to realize. Pero debes darte cuenta. Not that you have to stop judging. No que debes de parar el juicio. As if you were capable of it. Como si fueras capaz de hacerlo. Even that, he says, is too arrogant. Dice, no, no, eso es arrogante. You have to realize you never were able to judge. Nunca pudiste haber juzgado nada en primer lugar. Before Abraham was, I am. Antes que Abraham, yo soy. Before time and space, antes que el tiempo y el espacio, I am. Yo soy. So he's giving us the key to heaven. Nos da la llave al cielo. By saying, diciendo, you simply have to realize tú siempre debes de what I'm talking about. Solamente ver de lo que estoy hablando. Date cuenta. So I said, it still seems impossible. Parece una misión imposible. There's so much evidence. Es que hay tanta evidencia alrededor. It just seems like the worst addiction ever. Es como la adicción del mundo. Worse than cocaine, alcohol, peor que la cocaína y drugs, el alcohol y las drogas sex. Y el sexo. Judgment seems cualquier it's cosa, got to be the worst. El juicio parece que es la peor de las adicciones. Addiction. And he's like, yeah. Así es. Okay, here's how I'm going to do it. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera. You believe in judgment. Ustedes creen en el juicio. I don't. Yo no. I'm going to use voy a what usar you believe lo que in tú, en lo que tú crees to reach where I am. Para llevarte a donde yo estoy. I said, how does that work? ¿Y eso cómo funciona? He said, it's called guidance. Dice, eso se llama guía. Why do you think the saints and mystics pray? ¿Por qué crees que los santos y los místicos what do you think oran? They're praying for? ¿Para qué crees que hacen oración? Guide me. Guíame. Show me. Muéstrame. Show the way. Muéstrame el camino. If I'm lost in time and space, si estoy perdido en el tiempo y el espacio, and I think I'm a human being, y pienso que soy un ser humano, you're going to have to reach me vas a tener que llegar hasta mí in my language. En mi lenguaje. And my language is mi lenguaje es judgment. Juicio. That's my language. Ese es mi lenguaje. That's what I speak. Ajá. That's what I es think. Lo que en eso hablo, judgment. En eso pienso. Ajá. He's like, I know. Ya sé, ya sé, ya I've sé. I've been through this. Ya he hecho whole, esto antes. I know the whole deal. No te preocupes. You don't think I transcended? No creas que yo he trascendido eso. That's why I'm the teacher. Por eso and yo you're soy the un student. Maestro y ustedes son el alumno. I have no judgment. No you have judgment. Juicio. Tú no tienes. Tú tienes juicio. So vamos a trabajar the con key eso. Point is the guidance. Entonces, el punto crucial es la guía. So
Everything that I share, así que todo lo que se comparte, whether it's using movies, así sea películas, an app on your phone, una aplicación en tu teléfono, different processes of forgiveness, procesos de perdón, music, música, it all is from receiving guidance. Todo es solo para recibir la guía. Let's use Svava and her songs as an example of this. Por ejemplo, vamos a usar a Svava y a sus canciones como ejemplo. Now, if you could see what I see, you would see that there si are pueden ver words, lo que yo veo, podrán ver que aquí there en las palabras, are words on the paper. Aquí están en un papel. Okay. Mm-hmm. So we call these words así que lyrics. Decimos, estas palabras son una these letra. Are lyrics letras of the song. Letras de okay. una canción. Now, a human being may ahora, say un humano podría decir that you compose music que and lyrics. Alguien compuso, hizo una composición de that's, música y canción. That's why we call them a songwriter. Por eso le llamamos un escritor de canciones. They write porque notes, escriben notas and they write, lyrics. Y hacen letras. That's the human way. Eso es el humano. ¿Eh? Jesus said, yeah, that's all judgment. Jesús dijo, sí, eso es juicio. Everything. Eso es juicio. Time and space, including this. El tiempo y en espacio. The music, it's all incluyendo part of el, la música. Okay. Mm-hmm. Now. Ahora. Svava did Svava. Not compose these lyrics. Svava no compuso nada. And Svava did not compose the notes. Svava no compuso las notas. So even though the world says Svava is a songwriter and a singer, aunque el mundo pudiera percibirla como una cantante y una compositora, she actually knows ella sabe that she did not compose the words que no compuso or the music, la música ni las letras. The first song that she sang, la primera canción today, que ella cantó, she said she received it ella Sunday. La recibió el domingo. Yeah, I was in my office. Yo estaba en mi oficina. And I heard humming. Yo escuché. I hear humming. Ese sonido. And so Svava is humming. She is receiving. Svava está tarareando from y spirit. Recibiendo. The melody. Del espíritu, la melodía. She's receiving the whole song. She's not putting the notes la together. La canción no está poniendo notas. There's a big difference between composing, synthetically putting something together, componiendo. And she's in there humming, humming, humming. Ella solo está tarareando, and tarareando. I'm in my office. Oh, it's pretty. Descargándola. Pretty. She's in another room. Está humming, en otro cuarto. Humming, and she's strumming. Y luego she's está humming. Dándole. And she's strumming. Mm-hmm. And I'm going, nice, nice. And then I see her. Y luego la veo. And she said, I have received music. Y dice, recibí música. You see, she didn't say I have composed music. Dice, no compuse música. I have received the music. Recibí música. And she says, y dice, so we'll see about the lyrics. Vamos a ver qué pasó con las letras. So then a little while goes by, then she's got her iPhone. Después de un rato ya estaba en su iPhone. And she's estaba channeling, canalizando y recibiendo las letras. Independently of the melody of the music. Independientemente de la música. Completely different. Just receiving the lyrics. And then she sees me and she said, y luego me ve y me dice, I wonder if they go together. Me imaginaría si puede mezclar esto. See, she's not composing. She's curious. Solo es curiosa, no es una compositora. I wonder if this music and these lyrics go together. Sí. So then she goes up to her room. Se va a su cuarto. Closes the door. Cierra su puerta. She's in there. Está por ahí. The music and the lyrics. La música y las letras. She comes downstairs. Viene para abajo. It's a beautiful room with beautiful acoustics. Hay un cuarto muy acústico. Like we're in some kind of mystical chamber. Como en una cápsula mística. And she said, "Would you like to hear the new song?" ¿Quieres escuchar una nueva canción? I said yes. Dijo y dije sí. So she brings the guitar. Trae la guitarra. And here comes y the viene whole song. Toda la canción. It's given. It's está received. Dada. Está recibida. It's not composed. No está compuesta. This is what I mean by guidance. I mean a esto this me is refiero guidance. Con guía.
Imagine using this same process. Imagínense usar este mismo proceso, procedimiento. With your finances. Con sus finanzas. With food preparation. Con su comida. With every aspect of your life. Cada aspecto de su vida. Solamente. Your whole life toda is just channeled. Siendo canalizada. From your intuition. De su intuición. You just live 100% intuitive life. 100% una vida intuitiva. Without reacting and responding to any of the images. Ni responder a nada de sus necesidades. I once had a friend who was a Course in Miracles student. Una vez un amigo que fue un estudiante del curso de milagros. He was really a teacher too. Él también era un maestro. Teaching and learning. Aprendiendo y enseñando. And he was in New York City. In 2001. Él estaba en Nueva York en 2001. When the towers came down. Cuando las torres se cayeron. And after the towers came down. Cuando las torres se cayeron. He was guided by the Spirit. Él fue guiado por el Espíritu. To go over toward Manhattan. A Manhattan. And then he kept being guided to walk closer and closer to ground zero. Se le guió y se le guió hasta llegar al lugar del evento. The place where the towers ahí came down. Se habían caído las torres. And there was dust y everywhere. Había una polvareda, mucho and polvo. Everything was hot. Todo estaba muy caliente. This was some, like maybe some days or a week after the towers came down. Así que. The world would say it's a disaster zone. Podría decirse que el mundo podría decir que era una zona de desastre. Yeah. Because that much heat is not good for the human body, scientists no es bueno would para, say. And dust is not the thing for your lungs. That kind of dust. So he's walking. El polvo de un derrumbe o y ese tipo de calor diría la ciencia que no es bueno para un cuerpo humano. And he's happy. Pero él está feliz ahí. He's a miracle worker. What él can es I un say? Obrador de milagros. His thoughts are with Jesus. Él siempre está con Jesús. So he's walking closer and closer to a ground zero. Así que está caminando y caminando. But the most important thing is his mind is in the miracle. Dice, su mente está en el milagro. So when you're in the miracle mind, you're in the transcendent state. Cuando estás en una mente milagrosa, una mente bonita, estás simplemente más allá del tiempo y el espacio. There's no order of difficulty. No hay un orden de dificultad en los milagros. Whether you're taking a walk down by the ocean, aunque camines por el mar, the Carmen, there el Carmen, sunshine, donde quieras, por el sol, or you're walking to ground zero. O vayas a Manhattan en donde se acaba de caer las torres. The important thing is your state of mind. Lo importante es tu estado mental. The yogis of los the east could tell you. Pueden decirte de esto. It's mind over matter. Es mente sobre materia. So he's walking along. Así que camina. He sees a man. Y ve un hombre. Walking in front of him. Caminando enfrente de él. And it's a Japanese man. Y es un hombre japonés. Who's wearing a checkered, a plaid sport coat. Que está portando una especie de cuadritos. And the man seems to be very sad. Y el hombre parece estar muy triste. His head is down. Su cabeza está hacia abajo. And he's shaking his head like this. Y está haciendo con su cabeza así. And he's saying, so terrible. Y dice, es muy terrible esto. So terrible. Muy terrible, muy terrible. And my friend, y mi amigo, looks at him. Lo ve. And then for one instant, y luego por un instante, he has one thought that goes through his mind, my friend, my miracle worker friend. And the thought is, su pensamiento fue, I wonder if my happiness mi felicidad can be an offense podría ser una ofensa to this man before me. A este hombre en duelo. And as soon as he had that thought, y en cuanto tuvo ese pensamiento, he felt the dust up in his nostrils. Pudo sentir el polvo en su nariz. He felt the heat on his skin. Pudo sentir el calor en su cuerpo.
He felt like he could hardly breathe. Apenas podía respirar. As soon as he had one thought, cuando tenía un pensamiento, could my happiness be mi felicidad podría ser una ofensa to this man. Para este hombre? And so I said, "What did you do?" ¿Y qué hiciste? Le pregunté. He said, "I cried out for help." Pedí ayuda. Which help is alignment? Come back. Solamente alineamiento. Please, I need to correct this in my mind. I need necesito your help. Corregir esto en mi mente. Necesito corregir esto. And then he was instantly restored. Y fue instantáneamente restaurado. The miraculous state of mind. A su estado milagroso de mente. So I give you this as an example. Uh-huh. Te doy esto como un ejemplo. Of how important the mind training is. ¿Qué tan importante es el entrenamiento mental? Happiness can never be offensive. La felicidad nunca puede ser una ofensa. That is not a thought of God. Eso no es el pensamiento de Dios. God's never thinking, "I hope my happiness is not too much for you." Dios jamás piensa, "Ojalá y mi felicidad no te fuera a ofender." God's not like saying, "Pardon my happiness." You know, it's actually an attack thought. De hecho, ese es un pensamiento de ataque. That happiness could be offensive. De que mi felicidad pudiera ofenderte. But if we believe that people are outside of our mind, que no es que las personas están fuera de tu mente, and we believe that we can hurt other people, y pensamos en que podemos afectar a otra persona, as if we have a private mind with private thoughts, como si tuviéramos unos pensamientos privados, o and they have a private mind with private thoughts, y que ellos tienen pensamientos privados. And our private thoughts and private behaviors, pensamientos privados y nuestros comportamientos, can hurt other people's private thoughts and private behaviors. Pudieran afectar a las demás personas. We even believe that the body has private parts. También creemos que los cuerpos tienen partes privadas. We have to hide certain parts. Que tenemos que ocultar ciertas we partes. We can't go out in public with those no parts. No podemos salir al público con esas you partes see? Ahí. This just shows how deep the ego belief system is así, in the sleeping mind. Así es la mente que duerme es como piensa. So Jesus is saying no. Así que Jesús te dice, thoughts with God, no, tu pensamiento debe ser siempre con Dios. You can share them all. Puedes compartirle todo. You don't have to hide any no tienes que esconderle nada. And the more you extend and share the thoughts of God, entre más compartes y extiendes los pensamientos de Dios, the thoughts of love, los pensamientos de amor, you strengthen them in your los mind. Refuerzas en tu mente. Now some people talk about manifesting. Así que bueno, hay algunas personas que creen en la manifestación. The whole world is a reflection of thoughts. Todo el mundo es una reflexión, es una. And that is why you're being called by Jesus. Por eso ahora nos llama Jesús. To be a miracle worker. Para ser un obrador de milagros. Yeah. To extend these true ideas. Para extender estas ideas de verdad. Because you strengthen them in the mind. Porque las reforzamos en la mente. If you harbor judgments, grievances, si has tenido pensamientos, attack thoughts, ataque, you're simply resentimientos, solamente estás reforzando crazy belief system. La locura en tu, de la demencia en tu sistema de pensamiento. You believe in victims. Y piensas que eres la víctima. You believe in external causes. Piensas en las causas externas. Quantum physics is showing us física cuántica nos enseña that there is no external world que no hay mundo externo apart from consciousness. Aparte de la conciencia. That's why the ideas from quantum physics, las ideas de la física cuántica, including the quantum field, inclusive el campo cuántico, shows that everything is connected. Nos dice que todo, nos enseña que todo está conectado en todo el tiempo y el espacio. Todo está conectado en tiempo y espacio. Albert Einstein called this world, le llamó a este mundo, an optical delusion of consciousness. Una ilusión óptica de la conciencia. One of the greatest scientists in all of history. Uno de los más grandes científicos de toda la historia.
was on to the experience that somehow there everything was connected. Tuvo la experiencia de que todo estaba conectado. He had a term for it, though. He was still a little frightened by it. Spooky action at a distance. Tenía un nombre para esto que todavía le tenía un poco de miedo y le llamaba una acción a distancia medio spooky rara. Spooky action at a distance, yeah. He was still a little frightened about the connection. Todavía le sentía un poco de miedo acerca de la conexión. That everything in time and space could be so connected. De que todo, en tiempo y espacio está realmente conectado. Jesus tells us it's just that while we believe in the ego, Jesús nos dice mientras creamos en el ego, we're afraid of divine love. Estamos temiendo al amor divino. So we may think we're afraid of the devil. Pero creemos que tenemos miedo del diablo. But the truth is, while we believe in the devil, es que mientras creamos en el diablo, we're afraid of God's love. Estamos temiendo el amor de Dios. Because when you identify with separation, cuando te identificas con la separación, love is scary. El amor asusta. But human beings, this is a hard thing to even grasp. Pero para los humanos es como respirar. Yeah. Yeah. Es difícil de entender. In fact, you can't grasp it as long as you're identified with being a human being. De hecho, no lo puedes entender hasta que dejes de ser humano como humano. Yeah. So this is what the mystics and saints have all talked about. Así es que esto es lo que los místicos y los santos hablan de esto por todo el tiempo. Let go of every thought dejar in your mind. Todo en tu mente. Of division, la división, conflict, conflicto, separation, separación. And purify your heart. Y purifica tu corazón. Desire God above all else. Desea a Dios sobre todas las cosas. And through that desire, y a través de ese deseo, your mind will be freed. Tu mente sanará. Just put spirit first. Solo pon al espíritu primero. In all of your interactions. En todas tus interacciones. In everything you think and say and do. En todo lo que piensas, haces y haces. Put the spirit first. Pon al espíritu primero. You will find that you are not inclined to be into an argument. Encontrarás que es imposible empezar a discutir acerca de cualquier cosa. You lose interest in arguments. Solamente pierdes el interés en discutir. I was just reading an article. Estaba leyendo un artículo on Facebook. En Facebook. And it was from by Keanu Reeves. The Keanu Reeves. Who was in the Matrix? He was Neo. El que estuvo en la Matrix, ajá. And he was saying that when people come to him and want to argue, cuando las personas venían conmigo y querían, he just says, no, "You're right." Simplemente les daba. That's his response. Muy fácil, les daba la razón. When someone wants to argue with him, he just says, "No, you're right." Tienes razón. Because peace of mind. Porque la paz de la mente, la paz mental. Is too important. Es demasiado importante. For debate. Para el debate. Peace of mind is more important. La paz mental es más importante than holding an opinion. Que aferrarte a algo. Wouldn't you rather be clueless? No preferirías no saber nada. And inspired. E inspirado. And have joy and passion. Y tener dicha y pasión. And look at the world with a sense of wonder. Y ver al mundo con una sensación de admiración. Instead of holding opinions. En vez de aferrarte a tus opiniones. When I get an email. Cuando tuve un email. Sometimes people ask me a question. A veces la gente me pregunta. And at the bottom of the question. Abajo de la pregunta. They write, "What's your opinion?" Dice, ¿cuál es tu opinión? And I just laugh. Y solo me río. I usually laugh for 2 minutes. Y me río por 2 minutos. Because I have seen it is futile to have opinions. Porque he visto que es tan fútil tener opiniones. Now people may say, but if you have no opinions, si, entonces si no tienes opiniones, won't you be gullible? Entonces
No. You're clear to receive your guidance. Estás simplemente libre para recibirla. And all certainty comes from guidance. Y toda la certeza viene de la guía. Nobody has ever been certain about an opinion. Nadie ha tenido la certeza de tener una opinión. Why is this so? ¿Por qué? No two people perceive the same world. Dos personas no perciben el mismo mundo de la misma manera. Because people are projections. Porque las personas somos las proyecciones de las ideas que tenemos. And that's why countries disagree. Y por eso los países están en desacuerdo. Las personas están en desacuerdo. You finally find your soulmate. Por fin te encuentras con tu. After years of searching, you wake up one morning. Con tu alma gemela te despiertas un día. Your soulmate's talking to you. Y tu alma gemela te empieza a hablar. You go, who are you? ¿Quién eres? What are you saying? ¿Qué estás diciendo? Because no two people see porque the same world. Dos personas no ven el mismo mundo. The Holy Spirit sees the same world. El Espíritu Santo puede ver un solo mundo. Yeah. And when you perceive the world with the Holy Spirit, y percibir al mundo con el Espíritu Santo, you estás en peace. Armonía, en yeah. paz. Yeah. Well, it's been a fun time. Sí, yeah. We have some time left for questions, comments, expressions. And Andrea will bring you the microphone. Por favor, los que hagan preguntas, traten de hacerlo despacito para darle chance a Alex de traducir, ¿sí? Hi, David. So, we went. Sí, si quieres, puedes hacerlo en español, okay. Yo traduzco, o okay. Si quieres directo en inglés también. En el proceso de deshacimiento del ego. In the process of undoing the ego. Yo me he sentido. I have felt. Sin sentido. That I don't feel anything. No, meaningless. Oh, meaningless. That I don't. Mm-hmm. Yeah, I don't have meaning. Si esto no significa nada. If this doesn't mean anything. Me he sentido sin sentido. She's felt like nothing makes sense. Yes, it's a phase. Es una fase. It's like a transition. Mm-hmm. Es una transición. So you are beginning to withdraw the ego's meaning from the images of the world. Estás en el proceso de quitar el significado de las imágenes. So, things that you were formerly interested in. Cosas de que antes estabas muy interesada. Uh-huh. Maybe you formerly felt a passion about. Antes tenías pasiones. Now you're feeling less and less. Uh-huh. Ahora ya no sientes esos yeah. sentimientos. And this is part of the purification that's going on in the mind. Eso es parte de la purificación que está pasando en tu mente. Uh-huh. But it's not the end point. Pero no es el final. As you get more in touch with the guidance, en cuanto que vas acercándote más a la guía, which is your function, que es tu función, to listen, follow, express, de escuchar, seguir y expresar, the joy will become stronger and stronger. El dicha va a ser más y más fuerte. And it will become so strong se va a intensificar that you will be drawn toward the light. Que vas a estar atraída a la luz. And many things in this world will fade away. Y muchas cosas de menos importancia de este mundo se van a desaparecer. It's definitely a transition. Okay. Es solo una fase. Like last year, I was in Europe. El año pasado estuve en Europa. And I just stopped eating. Y dejé de comer. It was involuntary. Fue involuntario. I didn't think, oh, I'm going to do a fast. No planeaba hacer un ayuno. I made no preparations. No hice preparaciones. I really didn't give any thought to it at all. No le puse mucha atención, mucho pensamiento. It actually took me some days before I even recognized that I wasn't eating. De hecho, tomó unos días para darme cuenta que no estaba comiendo. Because
as you get more into the spirit, you pay less and less attention to the body and the world. Porque cuando te involucras más con el espíritu, dejas de poner atención en el mundo del ego. You're in the state of communion, of connection. Estás en el estado de comunión y conexión. And then things drop away without your awareness. Y las cosas se caen solitos sin que te des cuenta. Let's take the example of a little child. Vamos a tomar, por ejemplo, un niño pequeño. It'd be like little Ollie. So Ollie will say he's playing with his favorite toy. Oliver está jugando con su juguete favorito. And he may have this toy for quite a few months or maybe even years. Y puede tener este juguete un buen rato. But one day you notice that Ollie is not with the toy anymore. Y luego te das cuenta que Ollie no está con su juguete favorito. It has dropped away without Ollie being aware of it. Se ha caído de su atención sin que él se diera cuenta. Now his parents may say, "Ollie, where is your toy?" Sus papás quizás dicen, "Ollie, ¿dónde está tu juguete?" And he may just give them a look. Y quizás solo nos ve así, raro. Like, what are you talking about? ¿De qué estás hablando? Because the toy has left his awareness. Porque el juguete ya desapareció de su mente. He didn't leave the toy out in the street. No lo dejó en la calle. And call all of his friends. Say, I am renouncing this toy. Dijo, ya quiero deshacerme de este juguete. Let's have a ceremony here. Vamos a hacer una ceremonia para despedir de este juguete. I will never ever play with this toy again. Decreto que jamás voy a usar este juguete. I will never look at this toy again. No voy a ponerme atención en este juguete más. And I take a solemn vow. Y tomo un voto. That I will never think of this toy. Que again. Jamás voy a pensar en este juguete. This is the human version of spirituality. Sí, esta es la versión humana de la espiritualidad. Oh, I fasted for 7 days. Dejé de comer 7 días. I do this posture for 7 hours in a row. Hago esta postura 7 horas continuas. The ego has to announce every step of every ritual. Ajá, el ego tiene que anunciar cada paso de sus rituales. Because the ego is trying to be on the spiritual journey. Porque el ego quiere también estar parte del camino espiritual. Yeah. There are even meditators. You probably have heard of Vipassana. Vipassana meditators. He escuchado de Vipassana, meditación. And they come back to Thailand. Vienen a Tailandia. And they share their meditation notes. Y comparten sus notas de meditación. These are the masters. These are the Vipassana masters sharing their notes. Los masters de Vipassana compartiendo notas. And they talk about reaching like a wall of fear in the mind. Y dicen que llegan a un muro de miedo en su mente. That is very shocking. Que es muy aterrador. And surprising. Y sorprendente. Yeah. And so it just means that what Jesus said is don't let the one hand know what the other hand is doing. Como Jesús dijo, no dejas saber, no dejas. Un mano lo que dice, hace la otra. Yeah, you have to really go with such desire, but not to kind of keep track of it in your mind. Tienes que ir con mucho deseo, pero sin querer tomar tanta nota en tu mente. Yeah. So this feeling of meaninglessness, it will pass. Entonces, ese sentimiento va a pasar, es una fase. Hola. Las lecciones se hacen una por día. The lessons are done one per day. Is right? Es correcto. Is right? The lesson is should not be done. Don't do more than one lesson a day, but you can stay with a lesson longer if you want to. No se debería de hacer más que una lección por día, pero podrías quedarte varios días con cada lección. Okay. Y voy a poder, todos tenemos la capacidad
de recibir la conexión. All of us, each individual has the capacity of receiving the lessons. No, the connection. Yes. There's only two directions, two instructions from Jesus. Solo es recibir las instrucciones de Jesús. And that's don't do more than one lesson a day. No hagas una lección, más de una lección al día. And as best you can, try to transfer the lesson without making exceptions. Trata de transferir en tu día, alrededor del día, a todo lo que puedas, la lección. Yeah. So you can see that these are very simple instructions. Verás que son instrucciones muy sencillas. The lessons do not take much time at all to do. Las lecciones no llevan mucho tiempo. But they are lessons in disciplining the mind. Pero la lección es disciplinar a la mente. And so Jesus knows that there will be times you will forget the lesson. Entonces Jesús sabe que va a tomar tiempo porque olvidarás la lección. He may recommend you repeat the lesson repetir 5 times. La lección 5 veces. You forget 3 times and remember 2. Tal vez se te olvida 3 veces, te acuerdas de 2. He's just saying, just do the best that you can. Jesús te dice, haz lo mejor que puedas. And I would say he's also encouraging us not to become obsessive with the lesson. Yo te diría, tampoco es la onda obsesionarte con la lección. He wants us to have our willingness, but not to obsess about mistakes during the lesson. Quiere nuestra salud, nuestra voluntad más que la obsesión con la lección. So he's really saying, like, don't ever beat yourself up for missing a practice period. No te castigues al no hacer la alguna de las. Perfecto, ¿no? Just come back solo when you remember and try again. Y vuelve a intentar. Very much like a loving parent with es a child. Mucho como un padre amoroso con un niño. No sense of guilt or wrongdoing. Sin sentimiento de falla o culpa. Never focused on mistakes. Nunca enfocado en los but always errores. Very encouraging. Es como más bien alentador. And very gentle. Y muy gentil. So his presence is just saying, try again. Su presencia solo te dice, vuelve a intentarlo. And when we forget, cuando se nos olvida, he is so happy when we remember. Se pone muy feliz cuando nos acordamos. And it's making the connection again. Entonces vuelves a hacer la conexión con él. I would look at the lessons in this way. Yo vería las lecciones de esta manera. When you are doing a lesson, cuando estás haciendo una lección, expect to wake up. Espera el despertar. Don't think about tomorrow. No pienses en el mañana. Don't think about 365. No pienses en 365. When I was doing the lessons, cuando I would be on my lesson. Lecciones. And then a friend would come over and they'd say, "What number are you on?" Yo estaba haciendo las lecciones y vino un amigo y me preguntó, "¿Y tú en qué lección vas?" And I would think, "Get thee behind me, Satan." Like, don't be tempted sí, como, to put a number on this lesson. No me tientes, Satanás, a ponerle un número a esta lección. This is my practice in salvation. Es mi práctica en mi salvación. In waking up from this dream. En el despertar de este sueño. I'm not interested in what's coming in the future. No me interesa en qué viene en el futuro. What makes you think I'll need 365 lessons to get this? ¿Qué te hace pensar que existen 365? So it's that presence. Es la presencia. Come with all your presence and devotion. Ven con toda tu presencia y devoción. And really embrace your lesson. Abraza tu lección. With an expectation to wake up. Sin, perdón, con la expectativa de despertar. That's it. Gracias. Hi, David. Es un poquito más personal lo que voy a decir.
It's a little bit more personal what I'm about to say. El año pasado pasé por una situación. Bueno, el año pasado me han pasado varias situaciones. Perdí casa, perdí salud, perdí amistades, perdí trabajo. Last year, felt like I lost everything. I lost my house. I lost friendships. Salud. She became ill. Y todo el año estuve enferma. And she was sick the whole year. Y apenas me estoy recuperando. Perdón, no. Apenas me estoy recuperando. No, she's just now starting to recuperate. Y viendo como que la luz. And she's starting to see the light. Y atravesando esto con el Espíritu Santo. She's coming back to the Spirit. Porque la enfermedad que me dio me causaba mucho dolor. Because the sickness that she had caused a lot of pain. Aparte de todas las pérdidas que tuve. Apart from all of the things that she lost, material things. Y ayer, and yesterday, estaba esperando un trabajo desde hace 4 o 5 años. She was waiting for a job. She had been waiting for 4 or 5 years. Y no me pude inscribir porque estaba enferma. And she couldn't inscribe herself in that job because she was sick. Entonces sentí más culpa. So she started to feel even more guilty. Porque siento que ha sido un camino de mucha culpa y de ver muchos miedos. Because she's been on a path of a lot of fear and a lot of guilt. Porque la enfermedad desató mucho miedo a la muerte. Otra vez, perdón. Porque la enfermedad desató mucho miedo a la muerte. Oh, because she became very fearful of death. Aparte de que sentí ayer. Yesterday also she felt that. Que ya no podía más con tanta pérdida. That she just didn't know what to do anymore with so much loss. Esa es mi pregunta. Realmente quiero una opinión, o sea, acerca de esto más que una pregunta. It's not really a question, but she just feels she needs guidance on this topic. Yes, thank you. Thank you for sharing your heart. Gracias por compartir tu corazón. From my experience of working with the Course over these 3 decades. Desde mi experiencia, después de estas 3 décadas de practicar el curso, I started to see a lot of the experiences and the emotions I had. Empecé a observar las experiencias y las emociones que he tenido. It's like passing clouds in the sky. Como nubes que pasan en el cielo. Because I went through so much intensity and undoing. Porque pasé tanto deshacimiento y tanta intensidad. That the ego was always saying, "What now? Que el ego ya nada más dice, ahora qué más. Like, can it get any worse? No puede ser peor. And I remember the workbook lessons. Una de las lecciones. Jesus says. Jesús dice. In no situation do you perceive your own best interest. En esas situaciones percibirás tu más grande interés. En ninguna situación percibes tu mejor interés. Yeah. In no situation do you perceive your own best interest. And when I read that, I was like, wow. Cuando leí eso dije, wow. He didn't say in most situations. En todas. En la mayoría. He didn't say in almost all. Ni dijo en la mayoría, ni dijo en casi todas. He said nada. Ni dijo en ninguna. He said nada. He ninguna. Said, no situation do you perceive your own best interest. En ninguna situación percibes tu mejor interés. And I thought, now that is humbling. Y dije, eso es humildad. Because the ego always believes it has some contribution to make to the truth. Porque el ego cree que su contribución es mejor.
a la verdad. And so it does a lot of complaining. Entonces hay mucho queja. I've had people tell me I had a happy life until I studied the course. Mucha gente me había dicho, yo tuve una vida feliz hasta que llegué al curso. A friend of mine, Gary Renard. Por ejemplo, Gary Renard. He was also very shy. Él también fue muy tímido. He began traveling and speaking about the course. Empezó a viajar y a hablar acerca del curso. And then finally he went to visit another friend of mine, Ken Wapnick. Y luego fue a visitar a otro amigo mío, Ken Wapnick. And Gary said to Ken, he said, Course in Miracles students are vicious. Just the most vicious people I've ever met. Dice, los estudiantes del curso son bien agresivos. And Ken said, yeah, stay away from them. Ken le dijo, sí, aléjate de ellos. And you start to realize that as dark as it can be, y puedes empezar a ver que aunque sea muy oscuro, it's all like a prayer to come into true humbleness. Toda esta es una oración para llegar a la verdadera humildad. It's like a prayer saying, please show me. Es como una oración que dice, por favor, enséñame. That I have been mistaken. Que me he equivocado. And so that's what the purification of the mind is about. Esa es la purificación de la mente, de eso se trata. And it also helps you come into this state of mind that I do not know. Y también te lleva a un estado mental del yo no sé. At the beginning it's helpful to say remind yourself I do not know my own best interest. Al principio funciona decírtelo a ti mismo, yo no sé mis mejores intereses. Because in the very next lesson, yo no sé lo que más me convenga, esa es mi lección. Jesus tells us what is in our best interest. Y Jesús dice, yo sí sé lo que está en tu mejor, lo que más te conviene. But you got to be ready for it. Pero debes de estar listo para eso. He says everything. Porque dice todo. Is in your own best interest. Es para tu mejor conveniencia. Everything. Todo. It's like saying in the Bible, all things work together for good. Es como lo dice la Biblia, todo trabaja para un mismo bien. For those that love the Lord. Las palabras de. Por ellos que aman a Dios. Yeah. Por aquellos que aman a Dios. So really, the prayer of your heart. Así que la verdadera oración de tu corazón. Is you're saying to the Holy Spirit. Es que le estás diciendo al Espíritu Santo. Show me. Muéstrame. That all things work together for good. Que todas las cosas trabajan para el bien, para mi bien. See, the ego divides the world up into good people, bad people. El ego divide entre personas buenas y personas malas. Good events, bad events. Buenas cosas, malas cosas. Good days, bad days. Cosas malas, eventos malos, eventos buenos. It divides the whole world up. Divide todo el mundo. Into duality, into dualidad, good and bad. En dualidad. So what Jesus does, lo que hace Jesús, is he's saying, you're not seeing the world clearly at all. Es que te dice, no estás viendo al mundo claramente, en realidad. In the Bible, in Corinthians, en la Biblia, en Corintios, it says you're looking through a darkened glass. Dice, estás viendo a través de un vidrio oscuro. That's the ego. Ese es el ego. And it's no wonder we have these emotions. Entonces ahora me pregunto por qué tenemos estas emociones. Of loss, of grief. Estas pérdidas, estas. Of isolation, loneliness. Separaciones, sentimientos de soledad. Yeah. Is we have a faulty perception. Tenemos una percepción errada. So I have in some of my books I have a diagram. Algunos de mis libros he dibujado, he guiado. It's called Levels of Mind. Los niveles de la mente. And I actually
talk about how the mind works. Y en realidad hemos tratado de describir cómo funciona la mente. Using this diagram that Jesus gave me. Dando este diagrama que Jesús me dio. And then I had it put into a worksheet. Y lo hemos puesto en una hoja de trabajo. With 12 steps. Con el proceso. And then I had to put it into an app for your phone. Luego lo pusimos en una aplicación para el teléfono. And then I put it on a Facebook bot. Luego lo pusimos en un robot de Facebook. And I had it translated to Spanish. Y se tradujo al español. So if you go to this Facebook bot. Así que si se meten en este robot called en Facebook Spiri, que se llama Spiri. And you type a question in, like you would sending a question, a message in Facebook. Y le meten un mensaje como si estuvieran hablando con él, con alguien en el. You'll get a message back. Pueden hablar en Messenger y pueden recibir el mensaje. How are you feeling? ¿Cómo te estás sintiendo? And then you can answer. Y luego puedes responderle. And work this process. Y trabajar en este proceso. Of clearing the mind. En aclarar tu mente. In many ways. En muchas maneras. Some people use the app or they will practice with muchas personas the instrument for peace. O utilizan otros instrumentos para la paz. It's just a way to start to internalize the process. Es solo el proceso de internalizar el proceso. So the website is spiri.ai. Así que el sitio de web es Spiri. S-P-I-R-I. Like Siri. R-I, como Siri, pero Spiri. Punto. A-I. A-I. Yeah. And people think that AI stands for artificial intelligence. Y hay gente que piensa que AI significa inteligencia artificial. No. But I assure you, this is not artificial. Pero esto no es artificial. I call it actualizing intelligence. Actualizando la inteligencia. Yeah. They put my mind into a bot and into an app. Pusieron la mente de David en un bot y en un app. So it helps to just realize that your prayer is to humbly be shown. Si te ayuda pensarlo de esta manera, es que tu oración verdadera es que estás pidiendo la humildad para ser guiada. Yeah. Thank you. Hola, David. Bueno, así como eres, tú eras muy tímido. Yo soy muy miedoso para preguntar. I'm scared of asking. Así que si me gana la emoción. Because I get nervous. Perdón. Sorry about that. Mi pregunta en sí es, quiero escuchar de ti. I want to hear from you. ¿Cuál es la forma correcta de perdonar? What is the correct way to forgive? No el perdón humano, que ya sé cómo funciona, ¿no? ¿Puede repetir, perdón? No el perdón humano. Not a human forgiveness. El perdón de un curso de milagros. Okay, the kind of forgiveness taught in the Course of Miracles. Porque muchas veces me pregunto, ¿estoy perdonando? Because I wonder, I ask myself, am I really forgiving? ¿Lo estoy haciendo bien? Am I doing it correctly? Y sobre todo porque hay cosas del pasado que vuelven. There are things in the past that keep coming back. Y vuelven. Many times. Y yo sé que dice el curso que si vuelven es para que perdones. And he knows that in the Course of Miracles, if it comes back, then it's pues entonces not, been digo, no forgiven. Las he perdonado bien. Hasn't been well forgiven. ¿Sí? Uh-huh. O qué pasa, ¿no? Entonces, pues yo tengo una idea y trato de aplicarla. Y a veces se me hace difícil cuando trato de. Ah, ya me piqué. Bueno, a ver. Okay. So I don't know really what's going on when I'm not forgiving fully, you know. Cuando estoy hablando con una persona. When I'm speaking with a person. Y me está atacando. And I feel the attack of that person. Entonces ahí
O sea, trato de aplicar el perdón. From there, I try to apply forgiveness. Pero me gana la situación. But then the situation takes over me. ¿Puedo perdonar después? And then I can forgive this later? Puedo decir, antes de irme a dormir, ¿puedo recordar el momento? ¿O tiene que ser ahí? Does it have to be in the moment, or can I forgive that later? Bueno, ahora si me lo permiten, yo quiero... And now if you allow me, I would like to... Compartir una experiencia con... Share experience. Con nuestra hermana que... Shared. Que habló sobre su situación. That, yeah, about her situation. Yo el año pasado, el 20 de enero... mi hermano de 55 años... Last year, my 55-year-old brother... Tuvo su transición. Has his transition. El 2 de septiembre, mi madre. Then my mother. También. As well. Entonces. Then. Yo dije, pues estoy estudiando un curso de milagros. But if I'm. Y también yo he tenido mucho miedo a la muerte. That I'm studying the course of miracles, but I'm really afraid of death. Dije. So tiene que tener algo positivo esto. I tell to myself, this has got to be something positive. A lo mejor es para que yo entienda realmente so I can really fully understand. Y no le tenga miedo. About death and not fear of it. Entonces, este enero que cumplió un año. This year, it's been a year, on January. Dije, I told to myself, lo voy a vivir. I'm going to live it. Sin lágrimas. Without tears. Con alegría. With joy. Que está en el cielo. In heaven. Y así voy a creer. And then I'm gonna believe. En verdad. In truth. Lo que tanto leo. What I so much read. Lo que tanto me dice el curso. I so much read about the book. Para que no sea teoría. But so it doesn't sino lo aplique en mi vida. Theory, but applies to my life. Y como dice Cristo. Like Jesus says. Tener fe en ese mundo. In that world. Porque si no, nos pasamos llorando. Because if I would be ¿por qué? Crying or tenía 51 años, 55, why? Toda una if vida. He was so young and only 55? Or, y las culpas. And then guilt comes in. No nos dejan. Comes in and won't vivir, leave. Yeah. Solo sufrir. Uh-huh. Only suffer. Pues ahí la llevamos. ¿No? So, that's my... Thank you. Gracias. Yeah. Well, since the ego made up linear time, como el ego hizo el tiempo lineal, that's why this moment is the solution. Es por eso que este momento es la solución. That's how you can drop so deep into the holy instant. Por eso puedes clavarte tan profundamente en el eterno momento, instante santo. That you can save yourself thousands of years. Así te puedes ahorrar miles de años. In just one instant. En solo un instante. And that's the power of the miracle. Ese es el poder del milagro. It collapses the belief in time. Colapsa el tiempo. So in one sense it seems to shorten time. Entonces parece que acorta el tiempo. And brings you closer to complete escape. Y te trae a la escapatoria, a la salida. Since the ego invented the time, el ego como inventó al tiempo, it often uses the future as an excuse. Muy frecuentemente utiliza el futuro como una excusa. I'll forgive this later on. Entonces voy a perdonar esto después. It's like it's saying, let me be angry now. I'll just release it sometime in the future. Déjame estar bien enojado ahorita y después lo voy a perdonar. And so Jesus says, let's look at that gap. Entonces Jesús nos dice, a ver, vamos a tomar ese pequeño pedazo. He says, you believe that dice, there is a distance. Tú crees que hay una distancia between right now entre el ahora and the time in the future when you forgive. Y el tiempo en el futuro en el que vas a perdonar. And he says, this gap isn't really there. Dice, este pedazo
no está ahí, espacio no está ahí. But the ego is clever. Pero el ego es muy inteligente. And it's actually the ego that sponsors future happiness. Entonces el ego te va a promover la felicidad en el futuro. So Jesus says, be not content with future happiness. Jesús te dice, te va a decir, te va a contestar, no estés feliz en el futuro. For you have cause for freedom now. Porque estás siendo liberado ahora. He's inviting us to join him right now. Te está invitando a unirte a él ahora. He's inviting us to discover the miracle as a choice. Nos invita a descubrir el milagro como una elección. We're so used to deciding between things in this world. Estamos tan acostumbrados a discernir entre las diferentes oportunidades en este mundo. Which job should I take? ¿Qué trabajo agarraré? Who should I date? ¿A quién me ligaré? Who should I marry? ¿A quién me casaré? Where shall I live? ¿Dónde viviré? You know, these seem to be very important questions. Parece que estas son importantes situaciones en nuestra vida. But he's saying, actually, they're all the same. Pero dice Jesús, no, no, eso es lo mismo, todo es lo mismo. There is a choice in your mind. Hay una elección en tu mente. That is completely different. Que es completamente distinta. Than all the choices in the world. Donde de todas las opciones que te da el mundo. And this choice is a question of purpose. Y esta opción es tu elección de tu propósito. What is it for? ¿Para qué es? So, for example, when you go to your brother's funeral, por ejemplo, vas al funeral de tu hermano. Jesus is inside your mind. Jesús está en tu mente. Saying, what is it for? Diciendo, ¿para qué es esto? Everything that we contemplate doing in this world, cualquier cosa que parecemos que estemos contemplando en este mundo, is just a play, a backdrop. Es solo una obra. It's a dream. Es un sueño. So Jesus is saying, instead of trying to figure out, Jesús te invita a, en vez de empezar a descifrarlo, what to do inside of the dream, qué hacer en el sueño. Ask yourself instead, what's your purpose? ¿Cuál es el propósito? Preguntar, ¿cuál es el propósito? So let me use your example of your brother's death. Déjame usar tu ejemplo de la muerte de tu hermano. Because many people are afraid of dying. Porque muchas gentes están tienen miedo a la muerte. And then if we look at that, if we go inside, entonces, we're afraid of loss. Sí. En realidad, si vemos hacia adentro, estamos temiendo la pérdida. Maybe even loss of communication. La pérdida de la comunicación. Yeah. And it's very sad for us. Y es muy, es muy. And Jesus says, but your beliefs about communication are so limited to the body. Entonces Jesús te invita, dice, no estés triste. Dice, tus limitaciones de comunicación no están sujetas a tu cuerpo. Because the mind believes this world is real, porque la mente piensa que este mundo es real. It has all kinds of questions. Where does the soul go? Tiene muchas preguntas como ¿a dónde va el alma? What's it like in other realms? ¿Qué hay en otros mundos, planos? Yeah. But really, the whole dream is happening simultaneously. En realidad, todo el sueño está sucediendo en un solo momento. You can talk to your brother just as when he was alive. Puedes hablar con tu hermano igual que como si estuviera vivo. Communication is in the mind. La comunicación es en la mente. It's not broken at all. Y no está rota de ninguna manera. So Jesus is teaching us. Así que Jesús nos está enseñando a higher experience of what our mind is really like. Una experiencia de cómo nuestra mente realmente es. I'll use an example from my life. Por ejemplo, en mi vida. My grandmother lived to be 99 years old. Mi abuela tenía 99 años.
She never said a bad thing about me. Nunca ever. Me dijo ninguna cosa mala. In 99 years. En 99 años. Not one word. Ni una cosa mala. Bad about me. Me dijo. So I had a very deep love of her. Entonces yo sentí mucho amor acerca de ella. And then. Y luego. When she passed away, when cuando, she was 99. Cuando cumplió 99 y trascendió. I went to her funeral. Fui a su funeral. But while she was living, pero cuando estaba viviendo, we would always talk. Siempre hablábamos. And she would say, y decía, Dave, Dave, I just can't believe in death. No puedo creer en la muerte. And she would, and I'd say, yeah, y decía, yo I decía, see that. Yo le respondía, sí, tienes razón. And she said, oh, David, I can't believe God would ever turn anyone away. Y dice, ¿cómo es que decía? No, no puedo creer, su abuelita decía, no puedo creer que Dios say, haya dejado todo. Yeah, y él decía, I feel sí, that too. Yo también. So when she passed away, cuando ella murió, I went to her funeral. Fui a su funeral. But before I went to the funeral, pero antes de ir a su funeral, she talked to me. Me habló. And she said, I have some things I want to say at my own funeral. Y me dijo, quiero decir algunas palabras en mi funeral. I said, okay. Dije, bueno. Can I be of help? ¿Puedo ayudar? She said, yeah, you know, some dice, people like to do a, leave a video behind or sí, play something. She said, alguien, I want to speak at my funeral. Sí, yo quiero hablar en mi funeral. No quiero dejar otra cosa. I said, okay, we'll dije, we'll bueno, see if I we have that opportunity. Está bien, vamos a ver si se puede dar esa oportunidad, ¿no? So I go to the funeral and they had a minister. Fui a su funeral, había un ministro. Giving a eulogy and talking about Lillian. Estaba hablando acerca de, you know, in third person, Lillian this and Lillian that. Ah, de su abuelita en tercera finally, persona. The minister looked at me and she said, y el ministro lo vio a él y le come dijo, up. Come ven, up and speak to us. Ven y háblanos. I Dave. Was like, oh, here we go. Y Dave dijo, ahí voy. The grandmother who doesn't believe in death. Dice, tu abuela no, nunca creyó en la muerte. Has now got an invitation to así speak. Así que está invitando a hablar. At her own funeral. Así que en su funeral. So I got up and she. Así que se levantó. She came through me ella, very strongly. Lo canalizó muy fuertemente. And I think most of the people at the audience, they knew it was her. Mucha gente de la audiencia sabía que era la abuelita. Because they could feel her presence beyond the words. La presencia de sus and palabras. So they just started to cry. Y luego empezaron a llorar. Because they were like, she's here. Porque sabían que su presencia estaba aquí. And it was very beautiful. Y fue muy hermoso. What she spoke. Cuando ella habló. And then when we moved from the funeral home to the cemetery, y luego cuando nos fuimos del funeral al cementerio, she wasn't finished. No había terminado de hablar. They all brought flowers. Le trajeron flores. And they put flowers on her grave. Y le echaron flores a la tumba. So she had me go over and pick up the flowers off the grave. Así que me dijo, toma las flores de ahí de la tumba. And start handing the flowers out. Y empiézales a dar flores a todos. To the people. A todos los participantes a darles. Saying, why are you leaving these flowers on the grass? ¿Por qué estoy agarrando las flores de la tumba del? Take these flowers home with you, into your homes, and remember llévate me. Llévate estas flores a tu casa y así, ¿no? So, now that's a very different purpose for a funeral. Entonces cambió el propósito de un funeral. I was not going to the funeral to say goodbye. No fui a decirle adiós al funeral. I was just going to the funeral in a sense of love and honor and respect. Fui al funeral a venerar su amor, su respeto y yeah. Su presencia. And because I had that different purpose for the funeral. Porque entonces teníamos un propósito distinto al funeral. The funeral turned more into a celebration. El funeral se convirtió en una celebración a time of en mourning. Vez de instead of mourning and grieving, because it's the purpose that in our mind that comes first. Es el propósito de la mente lo que llega primero. Everything we perceive in the world is a reflection of our state of mind. Todo lo que percibimos en nuestra mente es el estado mental que tenemos.
So even with the passing of a loved one, aunque sea la muerte de una persona querida, it's just another opportunity for us to give and to extend love. Es otra oportunidad para nosotros de amar y extender el amor. Yeah. And we get lots of opportunities to practice. Y se nos dan muchas oportunidades de practicar. So truly forgiveness is about embracing a purpose in your mind. Entonces el verdadero perdón es aceptar esa corrección en tu mente. And at the beginning you have to practice with your friends, with your family. Tendrás que practicar con tus amigos y tu familia primero. With those that work with you. Aquellos que trabajan contigo. With your fellow human beings, brothers and sisters. Con tus hermanos y hermanas de la humanidad. You begin to practice letting this new purpose come through. Poniendo este propósito primordial y siendo nada más canalizado. Jesus tells us that the world was made in hatred. Jesús nos dice que el mundo fue hecho a través del odio. Yeah. So that's the emotion behind this world. Atrás de este mundo hay mucho odio. It wasn't created out of love. No fue hecho del amor. It was made in hatred. Fue hecho del odio. And so let's use the dream idea. Así que es esta la idea de este sueño. Say, okay, Jesus, I'm getting it now. So hatred made this dream. Sí, entonces le dice, entonces si el odio hizo este sueño. And Jesus is like, that's right. And now sí, eso está bien. I have a new purpose for the world. Ahora, tengo un nuevo propósito para este mundo. And you need to learn this new purpose. Vamos a aprender este nuevo propósito. In order to have a happy dream. Para tener un sueño feliz. Because if you stay with the old purpose. Porque si te quedas con el viejo propósito. That's what time is. Eso es lo que es el tiempo. The ego is just using the moment and time to just, it's like perpetually make the hatred real. Entonces el ego hace que se perpetúe el odio una y otra vez. Mucho, yeah. Mucho, mucho. And that's why Jesus said, forgive and be forgiven. Por eso Jesús dice, perdona y serás perdonado. If you release the grievance, si tú liberas ese resentimiento, you see, forgiveness is a gift for yourself. Ves que el perdón es un regalo que te haces a ti mismo. And so, when we talk about forgiving somebody, cuando tratas de perdonar a alguien, for what they did, a lo que te hacen, or for what they didn't do that we think they should have done, o lo que no te han hecho y deberían de haber hecho. Jesus says, "No, come back in your mind." Dice Jesús, vamos a tu mente. And you pluck that thought out of your mind. Y quita ese pensamiento de ahí. Yeah. The ego is so clever. El ego es tan astuto. That it takes an attack thought. Que toma un pensamiento de ataque. And it makes up a world of duality. Y hace un mundo de dualidad. Where the attacker and the attackee, donde el atacante y el atacado, seem to be different. Parecen ser distinto. Where there seems to be a victim, donde hay una víctima, and a victimizer, y un victimario. One who uno, has something done to them, alguien a quien le hicieron algo, and one who seems to be doing the harm. Y alguien que hizo eso. It's a trick. Es un truco. The ego is projecting the attack thought into a story, una historia de ataque, and saying, "Believe the story." Y dice, cree en esa historia. But none of the stories are true. Cree en esa historia, pero nada de eso es cierto. Not one single story is true. Ni una de esas historias es cierta. And that's why Jesus says, "Pluck the attack thought from your mind." Entonces dice, quita el pensamiento de ataque de tu mente. Yeah. That's where you have to forgive it is in the mind. Perdón, está en la mente. And that's why it seems to take so long when you
You write your letters, you talk to people, and then the ego just comes up with more stories. Entonces, more cuando, stories. Por eso cuando te dedicas mucho tiempo a hacer las cartas del perdón y el trabajo del perdón y es un proceso de perdón, entonces hay más tiempo para el ego de fabricar más historias y más historias, historias. Yeah. Mi pregunta es, a partir, yo entiendo lo que es la, que Dios nos creó como seres inmortales, si lo entiendo. I understand that God created us as immortal beings. Y sé que no es real la muerte. And I know that death is not real. Que todo fue, es una mentira. That it's all a lie. En base a eso, Dios me ha ido llevando. Based on that, God has taken me. Primero a través del Nuevo Testamento, con un Dios de amor. Via the New Testament. Chico azul lo regala. El librito del Nuevo Testamento. Oh, the small blue book of the booklet of the New Testament. Y después vi el antiguo, que había un antiguo, no sabía yo. ¿Después qué, perdón? Después me enteré que había un antiguo testamento. And then she found out that there was another testament. Ahí reflejaba algo muy distinto al que yo había conocido, al nuevo Testamento. No lo entendí. Diferente. There I found something different than the new Testament. Porque en el antiguo había ira, había castigo. Because in the Old Testament there was punishment and a lot of guilt. Había juicio. There was judgment. Enfermedad. Illness. Muerte. Death. Y vino después una confusión. And then I got confused. Muchas líneas religiosas. Lots of different streams of religious. Haciendo una mezcla, making a mix of parte del antiguo, parte del nuevo, between the new and the old, y trajo una confusión. It brought me a confusion, like a question. Que finalmente, that at the end, Dios, God, poco a poco, little by little, me fue definiendo, could define, que no se mezcla, that it is not gonna mix. Y sí, so, yeah, el antiguo es algo que nosotros creamos, something that we create, no lo creo él, fabrication, not, él es amor, and not, y algo que me ayudó, and something that helped me out, was la vida de Jesucristo, Jesus' life, su obra, su trabajo en la tierra, work, his job, his, what he did, me llevó a manejarlo en mi mente, that it took me to my mind, para ayudar, to help, a liberarme, to free myself. Toda castigo, from all the punishment, toda ira, all anger, todo juicio, and all judgment,
toda consecuencia de mis errores. Any consequence of my mistakes. Había quedado ahí, en ese cuerpo destrozado. It was there. Y esa sangre derramada me limpió de todo. Yeah, it was there in the crucified puppet of or corpse ya no of Christ. Nada. There was nothing more. Una vida nueva. He gave me a new life. En esa inmortalidad. Where in mortality. Vi. I saw. La vida is de Enoch. The life of Enoch. De Elías. Elías. Que se fueron sin ver muerte. That they just passed without. Y empecé a anhelar, a desear. And then I wish, I pray. A alcanzar eso. To reach that. Porque entendí que eso era para mí. Because para el mundo. I understood that was for me, for the world. Sin excepción de persona. With no exception of anyone. Entonces, era difícil porque trabajando en una área médica. That was very difficult because working in the medical field. Diariamente. Every day. Veía. I saw. Enfermedades. Illness. Muerte. Death. Dolor. Pain. Angustia. Angustia. Anguish. Una lucha. It was como a struggle. It's a fight. Diaria. Every day fight. Porque era el trabajo. Because dentro del my cual work. Estaba. That was where I was. Y so, a pesar de que fue difícil, even though it was hard, entendí que había sido puesto ahí en ese momento y en ese lugar. That I was there in that time for, porque todo eso ayudó for the purpose to help, como si estuviera haciendo pesas en mi mente. Like if I was training on my mind. Para fortalecerme to strength, en la verdad in truth, de que no existe eso. That there is no such pero a thing. Quería preguntar the question cómo, is, cómo es que ocurrió how, su separación como how, testimonio how does this separation happen de ese mundo from that world. Porque usted recibía un sueldo, because un you trabajo, got a, you got a salary and a a job través de through, cual recibía un salario, through getting money from the salary and con el cual comía, from which where you se vestía, recargaba gasolina, get food. Dress yourself and then charge, and then get gasoline for the automobile and stuff. Entonces, so, ocurrió eso de un día para otro. That occurred from one day to the next. De la noche a la mañana dijo, dejó todo. Okay. So, from the day to from one day to the other, I said I leave everything. En lo personal, tuve un periodo de vacacional I had vacations, que se juntó con otros dos. And then more vacations, en esos more entendí que al no estar dentro del trabajo, that when I drop entender, out of the job, I could pude entender que todo estaba ocurriendo en una armonía perfecta. Llegué a comprar pescado en el mercado. Okay. Pensé que era mala suerte porque había mucha gente. So I was just buying fish and I thought that was bad luck.
Pero luego salí de ahí. So I went out of there. Compré un mensaje que en un puesto. Then I bought some message in some store. Y voy a otro lugar a hacer una compra. And she buys another thing. Y ahí me piden ver ese ese mensaje. And she gets to the point. She gets to the message. Se lo doy al Señor. She gives that to the Lord. Hablaba de del envejecimiento que está en la mente. It was speaking about some kind of message about getting old in getting old in the mind. It's only in the mind. Que realmente that, tú eres joven. That you will be young. Eres joven, you will be vas young. A seguir joven. You will be young. Y empezó a llorar. And the man starts to cry. Entonces entendí que so no era mala suerte. That was not bad luck. Que hubiera gente there was other ahí para comprar el pescado. People que Dios tiene en control todas las cosas. Yeah, God is in control of everything. Y que todo estaba ocurriendo en una perfecta armonía. That everything was happening in perfect harmony. Y así empecé a pensar de todo lo que sucedía en mi, so en mi vida. That applied for everything in my life. Entonces entiendo que también so I understand that el apartarte del mundo that getting away from the world te conecta con ese, connects you con with, Dios with God. Y es más fácil and it's easier que puedas entender cómo percibir realmente cómo son las cosas. Pero how to sí perceive things. Querría saber cómo es que ocurrió ese dejarlo todo. So the question, real question is, how the separation happened. Okay. That's good. That's, we're getting close to lunch, but that's sorry. The number one question that I hear when I go all over the world. How did it happen for you, David? How did it happen for me? Well, okay, here's the answer. Before lunch, this is the answer, okay. Antes de ir a comer, vamos a escuchar la respuesta. Con atención, por favor. At the back of A Course in Miracles, de regreso al curso de milagros, Jesus has a section called Clarification of Terms. Jesús tiene una parte que dice clarificación de términos. Originally, this was at the beginning. Primero estaba en el principio del libro. But it got put to the end. Luego se puso en el final. Jesus says, "The ego will ask many questions that this course has no answer for." Ajá. Jesús, perdón, el ego hará muchas preguntas que este libro no tiene respuesta para. And then he gives examples. Por ejemplo. How did the separation occur? ¿Cómo sucedió la separación? To whom did the separation occur? ¿A quién le sucedió la separación? And many forms. En muchas formas. He says, an experience will come. Él dice, una experiencia vendrá. That will end your doubting. Que acabará con tu duda. In other words, en otras palabras, there is no conceptual answer for an impossible question. No hay una respuesta concisa, conceptual, para una pregunta que nunca ocurrió. He also says that this course is not the play of ideas. Tampoco este curso es un juego de ideas. That he is given this course to go for an experience. Ha dado este curso para ir directo a la experiencia. And of course, even with the New Testament. Al igual que con el Nuevo Testamento. I used to read the Bible, the red letters, the letters that Jesus had spoken. David leía solo las letras rojas del Nuevo Testamento. It's really an invitation. Solo es una invitación. It's an invitation for the mind. Es una invitación para la mente.
It was for me, it was an invitation to be a miracle worker. Para él fue una invitación a ser un obrador de milagros. Whatever my parents had taught me, whatever I'd learned from the world, it was like, no, I'm calling you out of the world. Lo que sea que mis padres me enseñaron, lo que sea que el mundo me quiso enseñar, Jesús me dijo, yo te voy a sacar del mundo. And what does that mean? ¿Y qué significa eso? I am calling you out of the thinking of the world. Saco de la manera de pensar del mundo. I am not calling your body. No estoy llamando a tu cuerpo. When you listen to my voice, cuando escuches a mi voz, you will become very peaceful. Entrarás en una paz. You will smile more frequently. Sonreirás muy frecuentemente. Your forehead will be serene. Tu frente será serena. Your eyes will look very quiet. Tus ojos serán muy quietos. But it's what's going on in your mind is where the healing occurs. Es en tu mente en donde ocurre la sanación. So Jesus is teaching us through experiences in our heart. Jesús nos enseña a través de experiencias en nuestro corazón. That the separation never happened. Que la separación nunca ocurrió. And that's what he calls atonement. Y eso le llama la expiación. It's the awareness that the separation never occurred. Es estar consciente de que la separación nunca ocurrió. And he wants us to teach that, to radiate that presence, that state of mind. Y él quiere que enseñemos y irradiemos esa. He's calling us to be the light of the world. Ese estado mental le llama a él la luz del mundo. He's calling us to be the kingdom of heaven. Él nos llama también el reino de Dios. To be the state of mind that we were created in. Ser ese estado mental que hemos creado. And he's even saying, don't praise God with words. Dice, no hagan oración a Dios con palabras. God has no ego to receive your words. Dice, no existe el ego en Dios para recibir tus palabras. But God knows the prayer of your heart. Pero sabe la oración de tu corazón. Before you even say one word. Antes de decir cualquier palabra. So in your question, the key word for me was prayer. En tu respuesta es la oración. We reach God through prayer. Alcanzamos a Dios a través de la oración. We don't reach God through words. No a través de las palabras. It's the prayer in our heart that is what frees our mind. Es a través de los sentimientos, del sentir, de tus emociones, de cómo se siente tu corazón. So if you see the great example that Jesus was. Si ves el gran ejemplo que fue Jesús. It's a very practical example. Un ejemplo muy práctico. Because he seemed to live amongst us. Porque parece que vivió aquí entre nosotros. Use that. Usa eso. Example. Usa ese ejemplo. To strengthen your heart. Para reforzarlo en tu corazón. And the prayer in your heart. En la oración de tu corazón. Thank you.